Buenas tardes. A ver qué abro esto. ¿Se me escucha? Se me escucha. Vale, perfecto. Ponemos por aquí la gestor de stream. Coño, que no quiero que te hagas grande, qué jonchos. Vale, abrimos el Stardew Valley. Ay, qué calorcito tengo, por favor. Vale, vamos a ver si funciona todo correctamente. Ay. Sigo un poco constipada, como podéis ver, pero creo que suena un poco mejor que ayer. A ver. Esto por aquí, esto por aquí. Abrimos esto. Y abrimos esto. Esto aquí. El cooperativo. Vale, voy a ver si. Puedo, no sé, no sé qué está gritando, mis señores. Silenciamos esto. Voy a ver si le puedo meter a Discord para ver si se escucha correctamente. Dime. Ah, coño, que todavía no ha encendido el PC este señor. Justamente acabamos de llegar y todavía pues no hemos hecho nada. Esta de vale. Aquí tenemos el sonidito del juego. Discord, a ver si le funciona el PC este. Has encendido el PC, ¿no? Discord. Listos. Hay que ver. Algo me dice que no se me escucha desde aquí. No, no se me escucha desde aquí. Ni Kevin, ni todo lo que es. ¿O sí? ¿Cómo? A ver, desde aquí. Sí, sí, desde desde aquí aquí. sí. Escuchéis a mi señor. Vale, os voy a contar un poquito mientras viene Vengerancito, que no quiero entrar porque justamente hoy es el evento del Luau y tenemos que estar los dos para poder poner el ingrediente en la sopa. Os voy a contar un poquito. La idea es terminar todos los preparativos porque ya podemos, al completar el centro cívico, ya podemos ir a Isla Jengibre. Entonces, para poder irnos a Isla Jengibre, tenemos que preparar todo lo que es la isla para que sea automática, me refiero. Que los cultivos se rieguen solos, que tengamos todas las colmenas, todas las envasadoras en su sitio, todos los árboles con cofre, todas estas cosas. Benge quiere terminar también de subir su casa y yo quería construir los estanques. Entonces, vamos a hacer unos cuantos. El directito de hoy va a ser más o menos eso. Vamos a ir a ver a Willy para ver qué necesitamos exactamente para desbloquear Isla Jengibre. Se lo voy a dar y la vamos a desbloquear. Y en el siguiente directito, cuando ya lo tengamos todo hecho, pues ya nos vamos para allá. A ver si viene mi señor. Estoy súper. Uy, mierda, ahora me falla la voz. Estoy súper congestionada. Ahora un poco menos. Porque me he tomado medicinas, pero alucinante la congestión que tengo. Y no sé de qué, es que todos los años, o sea, todos los años, sí, madre mía.
Todos los meses me pongo mala. Encima, hoy una de las pastillas que me he tomado ponía, me he leído el prospecto y ponía que no tomar, ¿cómo era? No tomar, si te lo vas a tomar para por la noche, o sea, para respirar por la noche, tomar unas horas antes para que no te provoque insomnio. Me lo tomo una hora antes y de hecho seguramente me duermo igual. Bueno, pues me he dormido igual, evidentemente. Pues a las 4:30 me ha despertado el gato. Qué susto me ha metido el gato. No sé qué coño estaba haciendo, pero me he despertado pensando que teníamos una paloma volando en casa. No me expliquéis cómo se ha colado la paloma si estaba todo cerrado. Pero yo me he despertado asustada. A las 4:30 de la mañana, pues ya no me he vuelto a dormir. Claro, me he cagado en la pastilla y en todo lo que se menea. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, mi señor viene o no viene o... Yo qué sé. Bueno, también otra de las cosas que quiero hacer hoy es ir a hablar con Caroline, porque sé que Caroline es la que me da las hojas del té verde para conseguir el arbusto del té verde. A ver si conseguimos, porque no sé qué evento de corazón es, si el evento 2 o el evento de 8. Creo que es el de 2. La iré a ver porque me parece que era en el invernadero que está detrás de su casa. A ver si me da la semillita y plantamos el arbolito del té. Vale, voy a ver qué tal va mi señor. Un segundito. Vale, entonces, mientras viene y no, me voy a apuntar todo lo que tenemos que hacer. Que si no, luego se me olvida. Entonces, la idea es darle materiales a Willy para conseguir ir a Isla Jengibre. Conseguir el árbol del té. Comprar más animales. Que a lo mejor, si Bengue termina su casita, a lo mejor construimos más corrales y más establos. Construir los estanques. Ampliar los cultivos. Lo que pasa que para esto necesito aspersores. Aspersores para el invernadero. Que la idea del invernadero es poner cuatro aspersores y todo con semillas de estas azules, joder, las bayas, no me sale el nombre. Las azules, los que son el fruto legendario. Después quiero mover las colmenas. Las colmenas y ponerle una florecita para que me dé más una miel más cara. Y también quiero cambiar la zona de los árboles de abajo. Zona de los árboles de abajo a la derecha. Vale, pues son un montón de cositas para hacer en este directito. A ver si me da tiempo a todo. Vale, ahora tenemos que ir al evento del Luau. Que el año pasado echamos un super pepino. Un super pepino. Que no sé si nos quedan super pepinos. Si no, me sirven también las setas, me parece. Me sirven también las setas, que no sé si tenemos alguna. No sé si tenemos alguna de oro. Oro iridio. Vale, si no... No malo será. Tengamos algo de esto. Mira, mientras viene mi grancito. Mira, voy a entrar. Y voy a buscar algo para... Que mientras estoy con él, si tengo el tiempo parado, el tiempo no avanza. Entonces vengo por aquí. Vale, venimos por aquí.
No, tiene que ser de oro. Tiene que ser de oro. Coliflor. Ah, coliflor de oro. Pues ya está. Coliflores de oro. Me sirven. Lo que voy a mirar. Si tenemos alguna seta. Porque será más fácil. Sí, ahora que reamiga tu momento. Vale, aquí no. Pero setas rojas. Me sirven las setas rojas. Creo que no. Es que mi señor me ha regalado una pedazo de guía. No, pues va a tener que ser la coliflor. Va a tener que ser la coliflor. Porque, espera, los peces que hay aquí. Vale. Los peces que hay aquí. Vale, esto es la carpa de medianoche. Carpa escorpión. Vale, son todos de iridio. Pero creo que no me sirve cualquiera. Tienen que ser los especiales. Sí. Bueno, también te digo que ¿para qué me voy a complicar la existencia? Me refiero, tengo dos coliflores. Ya está. Si no, el queso de... Mira, voy a crear a los animalitos. Sí, queremos a los animalitos mucho. Habrá que ponerles más hierba. Les queremos a todos. He cogido una trufa. Que la trufa de oro también me sirve, también te digo. Entonces, tenemos aquí el queso de cabra de oro. Y el queso de oro. Que también me sirven. Hombre, me sirven muchísimo. Pues ya está. En vez de las dos coliflores, que por cierto, ahora que lo pienso, el queso es un súper productazo. Míralo. 101 de energía y 200, o sea, 225 de energía y 101 de salud. Más que la coliflor, pues voy a llevar las coliflores. Estoy dentro, son todavía las 7 de la mañana, ¿eh? No hay problema. Me he puesto a mirar... Ya estás en Discord también. Me he puesto a mirar qué productitos podíamos llevar al Luau. Vale. He querido ya los animales. Vengo por aquí. Pata de conejo no tenemos todavía, ¿no? No. Vale, pues nada, nos vamos. Y ya tengo una coliflorcita para ti, para dársela al... Coño, sí que valen caros los aceites de trufa. Para dársela al... Coño, lo diré. No puedes. Al gobernador. Entra cuando quieras, venga. Voy a regar los cultivitos. Venga. Venga. Deje, no te entretengas, que el tiempo va pasando. Se me pone a ver TikToks el señor. No, ¿qué va? Te he visto. Mentira, eso es mentira. Te he visto. ¿Qué tengo, por Dios? Vale. Vale, qué cantidad de aspersores, me encanta. ¿Estás entrando? Sí. Vale. ¿Te has salido el chat? Sí. Muy bien, venga. Espabila. ¿Qué es gerundio? Que tengo un inventario lleno de... Me llaman, ¿quién me llama? Qué maja, oye. Vale, ya son y 50. Vale, otra de las cosas que quería hacer hoy también, que me lo voy a poner aquí. Mejorar la zona de trabajo. Vale, y para esto lo que quería hacer es construir, que no sé si lo tenemos, creo que tengo que comprar la receta. La estación de trabajo. Creo que se tiene que comprar. Sí, me parece que sí. Venga, espabila, que son las 9:30. No sé dónde estás. Pues venga. Qué susto le he pegado al gato. Y ahora se va por agua. Que no se nos pasa el tiempo. Espabila. Salva esto. Bien. Vamos, toma. Nos vamos.
estoy escuchando. No pasa nada. Tú tira. Es en la playita. Nos vamos al luau. Mira, Kent, cómo se escapa del luau. Para adentro. Vale, hay que hablar con todo el mundo. Y voy a ver qué podemos comprar. Que... vaya mierda. No me gusta nada. Hablamos con el mundo. A ver. Hola mundo, ¿qué tal estás? Mira cómo se mueve, hola. Ahí me has pisado, cariño. ¿La coliflor? La coliflor hay que echarla donde está Marnie. He hablado con todos estos, con Shane, no sé si he hablado, sí. Me faltan los de aquí abajo. Que lo de Kent es mentira, Kent no estaba aquí, ¿eh? ¿Hay alguien abajo? Muy bien. Ah, Resmodios está aquí abajo. Vale, así hablamos con todo el mundo. Y ya nos vamos. Las sirenas y los tritones sienten curiosidad por vuestras festividades. Vale, me falta Judy, que no he hablado con Judy. Con Clint, sí. Vale, bueno, pues ya está. Me falta solo Marlon. Lía y Elliot. Ah, bueno, y el médico. Y Pierre. El médico no. Pierre. Ala, y bueno, y... coliflor. Perfecto. Hablamos con el gobernador. Perfecto, pues ala. Hablamos con el alcalde. Si has traído algo, asegúrate de añadirlo. ¿Deberíamos comenzar? Sí, ¿no? Sí. Sí. Pues vale. A ver qué nos cuentan. Vale, qué felicidad. ¿Eh? Igual, ¿estará igual de buena que la del Super Pepino? Por supuesto, llevo esperando este momento todo el año. Eso decís todos los políticos. Madre mía, es la mejor sopa que he tomado nunca. Cinco corazones con disperso. Perfecto, nos ha salido una buena sopa. Pero gobernador, déjale algo a los demás. Perfecto. Hora de irse a casa. Vale, a ver. Coño. Pues que tengo a Robin, Willy, Demetrius al máximo. Linus, Clint, Rasmodius y Gust casi al máximo. Y el resto... por encima de 6. O sea, tengo a todos por encima de 6, excepto a Alex, a Sebastian, a Kent, a Abigail, Shane, Hayley, Krobus y Sandy. Bueno. Ni tan mal. Bueno, por encima de 2 corazones a todos ya. Vale. ¿El regado? Sí. ¿El carbón lo dejo aquí con los hornos? Sí, déjalo ahí. De hecho, es que quiero sacar de aquí esto... para que se vayan haciendo los lingotes, macho. Ya está. Que se vayan haciendo los lingotines. Pues mañana voy a comprar donde Pierre la estación. El banco. No, el banco de trabajo se le compra.
Ah, lo que pasa es que Robin no me va a dejar. Se toma el día libre hoy. Hostia, pues no se lo voy a poder comprar, me cago en la puta. Porque va a trabajar. Bueno, la polla. Igual podemos hacer la 13-14 y llamarla mañana aunque esté trabajando. Dime. Cambiamos de día. No te muevas porque miro de reiniciar yo el juego y que ¿No te va el sonido? Vale, pues ahora, salte. Nos vamos a la camita. progreso guardado. Vale. Te sales, muevo esto aquí. Vale, es que quiero la estación de trabajo, pero sí que creo recordar que el banco de trabajo te lo da. No sé si te lo da. ¿Cómo se llama este Pierre? O. Sí, o te lo da Robin, y creo que es Robin, sí. Tenemos un montón de cosas por aquí para construir, también te digo. Esto lo puedo construir ya, realmente. Sí, bueno, una pila. Bueno, ahora las pilas, la verdad es que prefiero utilizarlas para algo más útil. ¿No estás Vamos, ya hoy? sé que oigo el juego. Vale. Siento, siento. Perfecto. Pues dale. Ay, que es viernes. Le tengo que ir a comprar una aspersora a Cruz. Me pica un ojo. ¿Estás? Estoy en ello. Pues sale. No, que ya estás aquí dentro, ya me puedo mover. Voy a querer al gato. Está lloviendo, vamos, toma. Vamos. Eso que nos quitamos de en medio. Vale, mañana es el cumpleaños de Alex. Venimos por aquí. Recuerda comer sano, no tendrás energía para trabajar duro. Berenjena al parmesano. Bocaditos de pimiento. Vamos, estoy consiguiendo un montón de recetas. Plato rojo. ¡Ay, tormenta! No hay nada más satisfactorio que cocinar verduras cultivadas en tu propio huerto. Estofado vegetal de Caroline. Un cuarzo de fuego de Rasmodius. Vale, ya está. Vale, pues esto fuera. Vale, mira, son las 7. Como está lloviendo, me voy a ir a ver a Crobus, que este siempre está. De paso, voy a ver si. Efectivamente, si está por aquí el comerciante. Yo estaba pensando. Un pez globo. Necesitamos. He comprado uno. Tuería industrial, madre mía. Semillas de amapola. Voy a comprar una amapola para las. ¿Cómo se llama esto? Para las abejas. Para las colmenas. Vale, voy a ir a ver a Crobus, de la que subo. Veo a Carolyn y veo a Marnie. Vale, venimos por aquí. Para adentro. Venimos a ver a Crobus. Hola, Crobus. Buenas tardes. O buenos días, más bien, que son las 8:30 de la mañana. Dispersor de iridio. Subimos por aquí. Caroline ya tendrá la casa abierta, digo yo. Esta es Emily. Pero creo que esta no es la casa de Caroline. Ay, Dios mío, siéntate, relájate y deja que te lleve a un lugar mejor. Esto suena muy raro. Qué musicote. Tu, 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 tu. Mira, ahí haciendo zumba. Madre mía. Tengo que hablar con Robin para mejorar la casa. Sí, pero ahora mismo está haciendo un estanque, va a ser complicado. Emily, ¿qué estás intentando hacer, señora? ¿Qué me has dado? Estoy viendo colores y luces brillantes. Madre de Dios.
pam 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 para pam 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 para pam pam para pam 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 para pam pam. Madre mía. Vamos, ¿qué te ha parecido? Ha sido increíble. Sí, creo que es mejor eso. Menudo ejercicio. ¿Para qué lo has hecho? No sudaba tanto desde que pedía que llevan deja de chiles en la graduación de Abigail. Hola, Juancha, buenas tardes. Será mejor que me duche. Gracias por tu atención. Buenas tardes. De nada. O toma cinemática, me cago en la leche. Estas son las 5 piedras que le di, ¿no? Y ahora supongo que entraré yo por aquí. Yo siento que me pica la garganta. No, yo sí. Vengo yo por aquí. ¿Dónde estoy yo? Esta puerta se... No estoy entendiendo nada. Parece que se está dando un buen uso a las gemas. Perfecto. Vale, pues esta casa no es. ¿Dónde vive Caroline? Espera, creo que acabo antes. Ah, coño, claro. Caroline vive aquí. Soy gilipichi. ¿Ya empezaste la ampliación? ¿La ampliación de qué? Ahora me comeré 800 cinemáticas distintas. Has encontrado la colección secreta de Pierre. Te han pillado. ¿El DLC? ¿Qué DLC? ¿El de Cyberpunk? Tu secreto está salvo. ¿Qué has encontrado? ¿Qué es lo que he encontrado ahí detrás? Porque ha dicho, tu mujer debería saber esto. Ah, el 1.6. No sé cuándo sale. Sé que sale la 1.6, pero no sé cuándo. No han dicho fecha. No han dicho fecha todavía, teóricamente. Uy, acabo de darme cuenta de lo mal que he escrito jengibre. Jesucristo, un momento. He puesto jengigre. Que para empezar, jengibre se escribe así. Madre de Dios. Mejor. A ver, yo solo quiero ir al invernadero de Caroline. ¿Me podéis dejar, por favor? ¿Me estabas mirando? Qué vergüenza. No quería que nadie supiera, y mucho menos tú. Coño, pues tienes a 7 tías mirándote aquí. El día que empecemos el DLC lo sabrás porque mi gato tendrá un gorro. Sí. No lo haré. Gracias. Hola. Ya puedo, gracias. Hola, Pierre. A ver, creo que el invernadero Caroline está aquí detrás. Aquí está. Nos metemos por aquí. Pero no tenemos cinemática. Igual son 8 corazones con Caroline. Tengo 7, mi Kevin. Pues nada. Hola, Caroline. Mi jardín está contento hoy. Vale, yo quiero un arbolito del té. ¿Me puedes dar un arbolito del té? Va a ser que no. Vale, lo que yo quería comprarle también a este hombre eran unos cuantos... No, los mardas no. Esto, parches de hierba. Para ponérselos a los bichines. Porque voy a comprar más bichines, entonces... me voy a quedar sin parches pronto. Vamos para adentro. Hola, Pam.
Vamos a tormentita, cada rayito es una pila nueva. Coño, pues tenemos dos. Coño, pues tenemos unas cuantas pilas aquí, ¿eh? Vale, a ver. Entonces, ponemos esto por aquí. Perfectísimo. A ver si termina de crecer. Y estos últimos los voy a poner por aquí. Que me muero. Para poder conseguir un poco más de heno. Vale. Quitamos esto y ponemos esto. Vale. Y esto lo iba a plantar yo para aquí. Vale, porque la idea es hacer colmenitas. Perfecto. Colmenas, ¿cómo se hacen las colmenas? Madera, carbón, lingote de hierro. Nos hemos fundido todo el carbón, ¿verdad? Necesito carbón. Cuando puedas traerme carbón te lo agradeceré inmensamente. Vale, porque la idea es la siguiente. Voy a hacer un... Lo voy a hacer de piedra. No me voy a complicar la vida. Acabo de conseguir una pata de conejo también. Vale, esa guárdatela. Vale, la idea es poner aquí las colmenas. Las colmenitas van aquí. ¿Dónde está infestada? Van a ir aquí. Entonces, ponemos las colmenitas aquí. Un momento, las voy a coger ya y las voy a cambiar. Cogemos esto, esto y esto. Entonces, las colmenitas van aquí. Entonces, ponemos caminito de piedra. Aquí va la flor esta y todo esto lleno de colmenitas. Todo esto lleno de colmenitas. Por aquí bajamos esto. Este árbol evidentemente lo voy a quitar porque está un poco en el medio. Vamos a hacer más camino. Necesito piedra también. Vale. Porque tú necesitarás piedra para tu casa. Sí. Vale, y aquí vamos a poner este cofre. Bueno, de momento espera. Como... Vamos a poner el cofre aquí. Y las colmenitas aquí. Porque la flor no tiene que estar necesariamente tocando las colmenas, con que esté cerca les sirve. Entonces, los cristalarios van a ir aquí. Coño, 8 diamantes. Los cristalarios van a ir aquí. Entonces ponemos aquí el cofre y el cristalario. Que por cierto, espérate, me da un poco de toque que sea solo de un caminito. Entonces lo vamos a hacer de dos. Perfecto. Y de dos. Ya está. Perfecto. Me parece mucho mejor. Entonces esto aquí. Bueno, este cristalario en realidad hay que ponerlo más hacia acá. Para poder tener esto aquí. Entonces ahora ponemos este diamante aquí. Y esto aquí. Y dirás, ¿por qué no lo vendes? Pues gran pregunta. La miel ya la metí. Son las 12. Se está haciendo tarde. Espera. Metemos esto.
Venimos para acá. Metemos esto. Aquí, coño, el tap. La verdad es que estoy teniendo bastante suerte porque me están soltando uno o dos tótems de viaje a la granja cada vez que voy. Bien, ¿y por qué no te llevas uno directamente? Sí, me llevo uno, pero me acaban soltando otro. Ah, vale. Pensé que decías que tenías suerte porque te lo soltaban cuando ibas. Digo, pero llévatelo, señor. Que un día no te lo van a soltar y vas a tener un problema. Vale, ya estoy haciendo aquí el caminito. Lo estoy haciendo de piedra, luego igual me canso y lo cambio. Pero en principio lo estoy haciendo de piedra. Vale, estoy dando un poco de piedra, perfecto. Hay que irse a dormir, ¿eh? Sí. Aquí dejo mi pata de gras. Vale. A Mimi. A mí. Ojo. Me pica un ojo. Has traído carbón, ¿no? Un poquito, sí. Volviendo a hacer alguna cosa. Hoy es el cumpleaños de Alex. Y está lloviendo otra vez. Toma pilas. Pilas. Bueno, sí, aparte de esta otra que he conseguido. O sea, tienes dos aquí. O sea, tenemos seis pilas. El carbón lo dejo aquí donde la madera y demás. Vale, voy. ¿Necesitas que haga algo por aquí? No, vete si quieres, no hay ningún problema. Si me consigues materiales, te lo agradezco. Y si mejoras tu casa, ya ni te cuento. Sí. Pedía madera normal, madera noble y piedra, ¿no? Gran pregunta, no lo sé. Yo cojo las tres. La verdad. Y la llamo. La mateca que la piedra. Tenemos un poco de esto, un poco de esto. ¿Dónde está Robin? Aquí está. Actualizar casa. 50.000 de oro. 50.000 monedas. Creo que tendrás que proporcionarme 150 trozos de madera noble. ¿Vale? Lingote de hierro, vaya. Falta este. Y dos pilas. Y ya de paso cojo esto y cojo esto. Vamos a necesitar madera noble. ¿Solo puedo hacer una colmena? Necesito 8 de carbón para cada colmena. Bueno, es una colmena más. No me oiréis quejarme. Vale. Bueno, espera, me voy a ponerla ahí. Para que se vea la flor. La voy a poner aquí. 3 colmenas. Vale. Aspersores. 6, vale, con estos 6, ojo porque, no sé quién me llama, pero espera un segundo, porque ya tenemos esto, perfecto, Will, responder, conversar, vale, despedirse, vale, porque con estos 6 ya tenemos para el invernadero, sí, vamos, a ver. Damos esto. Entonces esto aquí y esto aquí. Entonces, un momento. Uno, dos. Uno, dos. Aquí va uno. Vale. Bueno, ya tenemos para el invernadero. No, me faltan dos para rellenar el invernadero. Pero bueno, not bad. Perfecto. Ay, que no tengo, pensé que tenía la azada como la regadera y no. Vale, entonces, mientras crecen las semillitas estas de esta mierda, no sé qué poner aquí. Si poner patatas, ¿qué pongo aquí? Bueno, mira, voy a gastar las semillas que tenemos aquí y a la porra. Y a medida que vayan saliendo las semillas milenarias, no me salía el nombre,
las semillas minerales, que son estas de aquí a la izquierda, las vamos sembrando. Y ya está. Es que lo de tener los cultivos automatizados me parece básico para todas estas mierdas, ¿eh? Es que el irnos a Isla Jengibre y tener éxito allí es básicamente tener esto en condiciones. Sí, sí. Porque si no lo tenemos, mal vamos. Que también habría que conseguir algún... Mira, con dos pilas más... Bueno, con dos pilas más no. Con seis pilas más. Tengo todos los aspersores conseguidos aquí. Porque tengo que conseguir dos más para el invernadero y... Y cuatro más para aquí fuera. Que me hace falta estos cuatro. Vale, ya tenemos el estanque aquí puesto. Voy a ir a ver corriendo a Marnie para comprar los animalicos. Y de paso voy a comprar... Vamos a hacer... Bueno, no. Iba a decirte que hiciéramos la prueba de poner el recolector automático fuera y compraba otro. Pero pongo uno de los que tenemos fuera. Vale, voy a comprar otro cerdo. Porque las trufas dan dinerísimo. Motumo. Comprar animales. ¿Qué compro? ¿Otro conejo? ¿Conejos, cabras, ovejas? ¿Qué compro? Compro dos cerdos. O sea, ahora tenemos dos de cada. Faltarían cuatro. Cojo uno de cada animal más. Un cerdo, una oveja, una vaca y una cabra. ¿Mismo? Mira, voy a comprar primero la vaca. O sea, voy a comprar primero más barato. Vaca. Si no lo que veas que nos pueda dar algo más de dinero. Bueno, en realidad todos. Cada uno a su manera. A su manera. Todos nos dan animales. El cerdo sí que te digo que nos da más por la trufa, pero claro, no nos la da todos los días. Sí, pero si tenemos más cerdos, más probable que sea intermitente. O sea, no sea tan un día sí, un día no y más. Efectivamente. Un tren está pasando por estar de igual. ¿Puedes subir tú? Estoy en el desierto. Mierda. Vale, de momento los del establo, o sea, lo del corral los dejo. Momento. Me voy para arriba. Es que la última vez nos dieron un montón de geodas. Bueno, mentira, la última vez fueron piedras, pero la primera fueron geodas. Ya voy. Corre, plátano. Corre, plátano. Joder, ya no me sale la cinemática. Me cago en Cristo. Sebastián tiene una moto. ¿Y esta peliculita morada? Perfecto, pues hala. Otra pila. Aceite cambiado, perfecto. Las pilas la verdad es que vienen bien. Suena divertido. ¿Me vas a dejar ir a ver el tren o va a ser ya muy tarde? Creo que va a ser muy tarde. Otra es que es la prismática, pero qué cojo. Y flipando. ¿Ves? Aquí ya no hay tren ni hay nada. ¡Mi Kevin! Pues me voy. Ah, Demetrius es al que le teníamos que dar un pez globo, ¿no? Sí. ¿Dónde estás? En casa. Pues nada, aprovecho. Otra cinemática. Me cago en todo lo que es. Por favor, no quiero hacer mis cosas, quiero dejar de ver cinemáticas.
alguna vez. Te enseño mis planos. A ver tus planos. Bloques flauta y bloques tambor. Oh. Perfecto. Motocicleta. Menudo pedazo de cama. En el túnel oscuro. Estoy deseando conocer. Perfecto. Mira qué pedazo de cama, chaval. Oh, coño. Ahora entro yo y le digo que es muy bonita. Saltar al hueco. Cuatro pisos. ¿Mm? ¿Qué opinas? La estética es perfecta. Es que la cama es preciosa, vamos. Se va. Estar en la casita del perro, perfecto. Ahí es donde dormirá Rubén, ¿no? Perfecto. Ya puedo, no sé dónde está Demetrius. ¿Dónde está Demetrius? Aquí. Corre. No. Se lo quiero dar a Demetrius. Perfecto. 1000 de Madrid, de moneditas, perdón. Bueno, pues ahora tengo que esperar a que Demetrius salga. Vale, nos vamos. Vale, me voy para casa. Vale. Pues ya casi tengo hechas varias cosas, porque... has puesto tú a esta mujer a hacer... hacer tu casa, ¿verdad? Sí. Vale. Voy a llamar a Robin, a ver si con un poco de suerte todavía me coge el teléfono. No puedo comprar aquí, ¿verdad? No. La buena leche. Digo, a ver si me puedo comprar por aquí la receta, pero va a ser que no. Vale. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Madera. Vale, el aspersor este, como bien dijo mi señor, lo voy a poner aquí. Otra esquirla prismática. Estoy flipando. Pero flipando, o sea, la cantidad de esquirlas prismáticas que me están saliendo no es ni medio normal. ¿Para qué sirve? ¿No? Para vender. Tenemos 11, quedan 22.000 monedas. Pero ni medio normal está siendo esto. Vale, semillas. ¿Quién me llama? Gus. Conversar. Perfecto. Volver. Despedirse. Perfecto. Voy a ir a la cantera un segundo y luego me meto en la cama a esperar a venir a Nasito. Y voy a hacer una cosa mientras tanto. Vamos a la cantera un momentito. Pues tenemos aquí unas cuantas. Tengo ganas de tener la primera cosecha de arándanos para poder meterlos aquí. Uh-huh. Que no debe quedar mucho de la cosecha de arándanos, por cierto. No debería. A ver, que igual ya tenemos y somos aquí gilipollas. Vale, lo que sí que tenemos son lombardas. Las voy a coger. Vale. Las cogemos. Las cogemos y ahora vengo aquí. Vale, que todavía esto no lo tenemos, pero esto sí. ¿Qué planto yo ahí? Vamos a mirar. A ver. Se está haciendo tarde, sí. Ten cuidado. Estamos en verano, ¿verdad? No sé qué plantas. 13 días en madurar más que dinero. Para eso no lo gasto. Verano. Vendemos esto. Y esto.
Es genial porque siempre me voy con un tótem de la granja. ¿Y vuelves? Con y vuelvo 8. Con él. Vale, ahora mismo vengo. Es decir, siempre tengo uno. Eso, ese sonido creo que ha sido de los aliens. Es posible. Vale, me voy a... Nos vamos a quedar en esta ventanita mientras vuelve. Agüita. Pues hemos vendido 92 de mermelada de fresa. Eso nos han dado 26.680. 37 encurtidos de ajo. 6.290. 5 mermeladas de ciruela salvaje, que son 1.050. Y 3 de caviar, que son 1.500. Ni tan mal. Más money, más money. Queremos más money, más money. Más money, más money. Aquí vuelvo. Sí, es que he puesto a venderse los... Los... Todo lo que había en las envasadoras. Se ha oído un ruido extraño por la noche. Corre, 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 corre. La reina de salsa. Bollito de arce. Que por cierto... Me faltan muy pocas recetas, en realidad. Espera, que ha venido Gus. A mí ha venido Lía. A hablarme. Hola Sonia, qué día tan precioso hace, ¿no? Me he traído un regalo. Es una escultura con la que he estado trabajando solo para aquí. Madre mía, parece un zurullo. Robin me está llamando. Se llama, lo siento. Lo que siento por Sonia. Lo que sientes por mí es una mierda, perfecto. Maravilloso. Qué de pilitas. Es que, bueno, te iba a decir que tienen todos, pero no, tenemos 6 pilas más. Pues son las que necesito. Saludos desde el desierto de Cálico. Vale, 6 pilas. Pues espérate, es que voy a usar las pilas que quedan. Espérate. Ahí tienes otras. Otras dos. Vale, pues voy a usar las que tengo, que son 6. Las que tengo, que son 6. Y tengo todos los aspersores ya. Para esto y para la ampliación. 34 de carbón. Vale, 34 de carbón me vienen bastante bien. Vale. Vale, perfecto. ¿Es verdad que termino de mejorar mi casa? Hostia, mira, mira lo que ha caído, una incubadora en... Ah, sí. La chisma esta. Pero... ¿Y no me ha puesto a la otra a mejorar mi casa? Sí. ¿No está dentro martillando? No. Pues no sé. Sí, es que juraría que ha salido una noticia... Vengeran quiere mejorar su casa. Bueno, ¿esto cómo se hace solo? A ver, no vaya a ser que esté... Que esté esto ocupado. O sea, que no pueda... Que no pueda ponerse. No pueda ponerse. Mira la estatua que me ha hecho Lía, ¿vale? La voy a poner ahí para que la veas, para que juzgues por ti mismo lo que Lía siente por mí. Un mojón. Un mojón, o sea, literalmente es un mojón. Vale, entonces esto lo vamos a poner aquí. Y aquí. Vale, este de momento lo voy a dejar libre para cuando vayan saliendo las semillas milenarias, plantarlas aquí. Vale. Listos.
Igual habría que mirar de mover mi casa. Vale, voy. Tú habías puesto, o sea, no has puesto a Robin a eso, entonces Robin tendrá que estar arriba. Le puedo comprar el banco de trabajo. Pero... Robin teóricamente está en su casa. Acabo de hablar con ella. Vale, pues voy para allá. Vengo por aquí y le compro el banco de trabajo que nos hace faltita. Sí, aquí está Lía. O sea, Lía. No. A ver, comprar. Banco de trabajo, banco de trabajo. Voy a cambiar esto porque me hace ilusión. Qué bonito la cama. Que me muero. Y no es tan caro, me la llevo. Quiero esto también, lo que pasa es que es carísimo de todas formas. Vale, vale, no lo voy a poner a hacer nada porque... Ah, chino, tomo cinemático. Ahora muevo tu casa, ¿eh? Quita, ¿estás en casa? No. Mierda. Bueno, si no la pongo donde pueda, ya está. Pero espera, ¿eh? Te iba a decir que quitaras todos los trofeos que hay a la izquierda de tu casa. Voy. Es que estaba abriendo geodas. Exactamente. Y digo, permíteme terminar de abrirlas. Me gustaría invitar a Linus a venirse a vivir a la granja conmigo. A ver, espera. Invitar a Linus a la granja. ¿Qué pasa cuando le invitas a la granja? Es que no sé si quiero invitarle porque no sé lo que eso implica. Ah, pues no, mira, le voy a... Vale, quiero hacer... Le voy a invitar a vivir conmigo. Uy. No sé qué le he dado. Ah, pues no. Uf. Vale. Agradece que el jugador respete su forma de vida. Vale, si le das lo de la granja, Robin se emociona y se ofrece a construir una auténtica casa acogedora. Linus rechaza diciendo que aprecia la amabilidad, pero que... Vale. Pasa lo mismo de las dos formas. Vale, perfecto. A por vallas. Vale, ya está. Pasa lo mismo. Le des a lo que le des, pasa lo mismo, más o menos. Vale, ¿qué es lo que iba a hacer yo? Ah, mover tu casa. No te me escapes. Yo estoy en casa. Construir edificios. Mover la casa. Vale. Bueno, no me hace falta. No te preocupes. Ya está. Con eso debería bastar. Vale. Sí, con eso debería bastar. Hala, me voy. Hasta luego. Vale, vamos por aquí. Vale. Tú estás dejando las geodas en el cofre, ¿no? Las estoy abriendo. Ah, vale, perfecto. Es lo que era mi duda existencial. Vale, venimos por aquí. Vale, esto lo voy a quitar. No. Y vamos a poner esto. Y dirás, ¿por qué? Porque puedo. Esto viene aquí y esto viene aquí. Salud. Salud, madre mía. Estamos cojonudos. Coño, pensaba que me había silenciado. No, hijo, no. Perdón. Perfecto. Esto no lo puedo poner aquí. Me lo voy a poner aquí. Así lo puedo ver todos los días. Esto aquí. Perfectísimo. Y esto aquí. Y esto nos lo llevamos.
Vale. Hola. ¿Cuánto tengo con Caroline? 6, 7. Vale, a ver, esto lo vamos a cambiar. No. Y... dentro de 3 días. Un anillo de pedida, ¿qué me da esto? Digo, igual me da algo, pero no. Vale, ponemos aquí el banquito. Vamos a cambiar esto para aquí. No, espera, no. No me gusta tu forma de pensar. Miras, ¿por qué no te gusta? Porque así no tengo que mover todos los hornos. Y no tengo ganas. Entonces esto de aquí lo vamos a quitar. Igual, deja las cosas ahí un momento. En ese cofre. No funciona. ¿No funcionaba? No. Ah, vale. Tienen que estar tocando. Lo que pasa es que esto es un problema. ¿Por? Porque ¿a qué cofre se van los lingotes? Se van a ir a este. ¿Tenemos carbón? Sí. Voy a hacer la prueba. Si yo lo meto aquí. Vamos a hacer la prueba. A ver a qué cofre se va. Porque cuando lo hicimos con la basura se iban al más lejano. Entonces, por lógica, entiendo que se van a ir a este cofre. No, se van a este. ¿Dónde pongo la cápsula extraña? Pues no sé, dónde tú quieras. Vale, este es este. No. Este. No, le ponemos un grisito. Vale. Porque en el grisito va el carbón. Vale, ahora ponemos al moradito, le ponemos este. Es un huevo de piedra, no sabía yo que tenías tanta piedra aquí. O sea, que has cogido un huevo de piedra. Vale. Vale. Cambiamos todo esto para aquí. Y todo esto, espera, el lingote de cuarzo va a ir aquí. Realmente. Hostia, me muero, ¿eh? Y esto aquí. Bueno, voy a usar toda la madera que nos queda. O sea, toda la madera, todo el carbón. Porque lo está gastando, básicamente. Habrá que poner otro cofre para el carbón que no queremos gastar. Vale, y esto realmente se puede quedar donde está. Vale, se puede quedar donde está, pero no. Este es el nuevo cofre negro. Es las 11:10. Vale, aquí tengo todos los extraños cosos estos de Gunther. Le vamos a poner un color blanquito. Y en el negro lo que fabrica, bueno, el resto de cosas. Que por cierto, también necesitamos pilas para hacer farolas. Porque tengo la pobre granja oscuras, tú. Y es cierto eso. Vale, reorganizada. Sí, me he fijado, pero gracias. Vale. Los cofres tienen los mismos colores que antes, ¿vale?
Esto no va aquí, va aquí. Vale, me voy a la cama. Y ahora pongo algún cofrecito más para las setas, las cosas del desierto y estas cosas. A ver. Ahora yo diría que sí que tenemos arándanos. Ah, este es nuestro... Oh, la boda de Sonny Wenger. ¿Has visto que cambió la tele? Ah, no. Toma, una pila. Ahora, perfecto. Ahora lo miro. Quisiera regalarle una carambola. Por nuestro aniversario. ¿Las cultivas en tu granja? Te estaría muy agradecido si me trajeras una. Solo tengo una. Solo hay una. Pero, voy a hacer una cosa. Me la juego. Al final no has puesto... Al final no has puesto la recogida, ¿no? No. El de recoger automáticamente. No, lo he puesto. 2 semillas de carambola. Entonces venimos al invernadero y ponemos 2 semillas de carambola. Yo voy a ir recogiendo arándanos. Ah, cuño. Vale, creo que tenemos arándanos para todo el año, ¿no? Jesucristo. Claro, es que encima de cada arándano no nos da uno, ¿no? Nos da como mínimo 2. Sí, nos da como mínimo 2, porque yo tengo ya 200 y aquí no hay 100 plantitos, Jesús. Nos vamos a poner tibios de mermelada de arándanos. Sí. Vamos. Vale, los tomates cuando los cultivemos hay que acordarse de que no hay que venderlos. Bueno, no, mentira, sí, hay que venderlos, de que no hay que envasarlos. Hay que enviárselos a Lewis. Y tengo una burrada de arándanos, niño. ¡600 arándanos aquí! Más los que estás recogiendo tú. Vale, vamos a hacer cálculos de cuántos arándanos hay para poder... o sea, me los dejas, los voy a llevar a las envasadoras a ver cuántas envasadoras tenemos. Tengo la curiosidad peor. Vamos a un cofre, por favor. Es que solo yo tengo 800 arándanos. No sé quién me está llamando, pero me deja. No, liadita. ¿Qué ha pasado? Que estaba conectado esto con la madera. Hay que tener un cuidado de la leche. Dejo aquí los arándanos. Vale. ¡No! ¿Qué ha pasado? Que se lo han metido, que se han metido en la semilladora. Coño. Mira. 999. 1090. 1100. 1501. 1617. Flipas. 1617 arándanos en una sola cosecha. Cantera. Vale. Allá vamos.
322 envasadoras. 322. No puede ser que haya tantas. 322. Ha bajado de 999 a 677. No, no, no. Pues eso es lo que ha pasado. Vale, venimos por aquí. Voy a coger la piedra. Está aquí. Vamos a hacer otro poco de caminito. Que es este. Que digo, voy a hacer otro poco de caminito y a lo mejor tenemos aquí un poco. Vale. Vale, voy a quitar esto. Vale, ya tenemos los aspersores necesarios, entonces ya me puedo gastar las pilas en antorchas. Las pilas están aquí. ¿Dónde están las pilas? Aquí, tres pilas. Vale, tres pilas. Mira, lo puedo fabricar aquí. No sé por qué he cogido las pilas pudiendo la fabricar aquí. Farola de hierro, voy a hacer tres farolas. Para tener la granja un poco iluminadita, ¿sabes? Por lo menos. En este cofre. Vale. A ver. Estos cofres los voy a seguir manteniendo así porque creo que vienen bien. Pero voy a poner aquí un cofre rojo para las setas. Y vamos a cambiar las setas de aquí para aquí abajo. Y hablando de setas, voy a coger las que están a... ¿Quieres tú a los animales? Ya les has querido. Ya los he querido. Voy a coger todas las setas que hay aquí. Que hay 8.400 setas. Y hacemos un recuento. Dime. La señora esta no está mejorando mi casa. Pues no lo entiendo. No tiene sentido. El desierto va a ir aquí. A lo mejor lo tienes que volver a poner. No me deja. O sea, no me dice nada. Vale, espera. A lo mejor se buguea. Voy a ponerla yo a hacer algo. Voy a dejar la casa. Vale, la bodega se puede utilizar para envejecer ciertos productos como el vino y el queso. No, porque no tengo dinero. Construir edificios agrícolas. ¿Qué te pongo yo a construir, señor? Sí, estamos en Discord. Un estanque. Que tengo eco. Sí, tenemos un problemita que es que al estar los dos en la misma habitación, tiene un poquito de... Buenas tardes, por cierto. Tiene un poquito de eco porque le pilla mi micro. No, era este cofre. Yo iba bien con este cofre. Esto y esto. Todavía tendríamos que hacer un pequeño cambio para poder evitar esas cosas. Sí. Robin, construir edificios agrícolas. Quiero construir esto. Construir. Que por cierto, todavía no he puesto los peces en el otro estanque. Tengo que ponerlos. Vale. A ver si se desbuga. Despedirse. Que como tarda solo un día en hacer esto. Sí, la sensibilidad. No, lo tengo al... Este es el mínimo. O sea, lo tenía por debajo del punto más... Bueno, si no, la otra solución, entre comillas, sería poner la tele en medio. Sí, la tele... Ya la pongo en medio normalmente, pero se escucha normalmente igual. Vale, voy a poner esto marroncito.
para... No, marroncito, ¿no? Es igual. En rosita, para los productos animales, que son estos. El helecho... Ven que no hables, perfecto. Me parece genial esa solución. Qué fuerte. ¿Cómo osas decir eso? A ver, el que tiene eco eres tú, ¿no? Pues ya está. Vale, esto por aquí. ¿Nos quedaba alguna pila, por cierto? No. Mierda. Las he comido todas. Pero literal, ¿eh? O sea... Pues mañana... Ah, no, mañana no. ¿Para qué necesitas las pilas? ¿Mm? ¿Para qué necesitas las pilas? Para aquí. ¿Para aquí de qué? La caja fuerte. Ah, para aquí. Vale, es que te entendí para aquí. ¿Y yo aquí de qué? ¿Qué dices? No, no, sí, sí, mañana puedo ir todavía. Vale, esto aquí. Estos dos cofres me dan un poquito de toque aquí los dos. Entonces voy a cogerlos. Y los voy a mover. El negro era aquí. Esto por aquí. Maravilloso. Mañana me voy a la mina. Vale, me parece bien. Y si así aprovecho y termino de subir a nivel 9 el combate. Vale. Ponemos esto. No, mentira. Esto por aquí. Si no, ¿se me oye mejor así? Se te oye, se te oye. Alto y claro. Ay, espera, que creo que he cogido... Y me he puesto... ¿Dónde? ¿Qué he hecho con las farolas? Espérate, ¿qué he hecho con las farolas? Ay, madre. Ay, madre. Yo tenía dos farolas. No sé dónde las he puesto. A ver, no he podido abrir muchos más cofres. Me refiero, es que no hay más cofres. ¿Qué he hecho con las farolas, niño? Estoy flipando. Bueno, pues hemos perdido las farolas. Qué bien, ¿no? A ver, aquí no están. En mi inventario no están. Voy a ir abriendo cofre por cofre. No. Y no. Vale. No. ¿Este es el mismo? No. Coño con el cofre. No. Y tampoco. No hay forma, ¿no? Aquí no están. Aquí no están. Tío, que no sé qué he hecho con las farolas. Estoy flipando. O sea... Que he abierto todos los putos cofres. Incluso he abierto los cofres que no había abierto. ¿Qué? ¿Con las farolas? Pues he perdido tres farolas. Pero vete a dormir. He perdido tres farolas, maravilloso. No, las habrás vendido, ¿no? No, no se pueden vender los objetos. A ver. Sois un normal, de verdad. O sea, Mejora tu casa hasta el tamaño máximo. ¿Ves? Pues sí que estaba mejorando la casa. Joder, pues no estaba trabajando. Qué bonito, fuera, ¿eh? Chaval. Nunca lo había visto al máximo. Sí. Emily me ha mandado lana. Qué bonita. A ver, por dentro. Ah, bueno, claro. No, por dentro es la misma. Es la misma. Qué bonita. Me gusta. A ver qué me pasa por aquí. Emily me ha mandado lana, perfecto. ¿Puedes, por favor,
ver si encuentras qué he hecho con las tres farolas que he fabricado. Lo único que se me ocurre es que la había dejado en estos cofres. Pero no, aquí están las setas. Estoy alucinando. Tenemos un montón de animalitos. Pero un montonazo de animalitos. Tenemos a todos estos. Pasamos por aquí. Dime. El extraterrestre ya ha salido. Vale. Ah, por cierto, no vendas los quesos. ¿Eh? Que no vendas los quesos. Ah, vale. Porque en cuanto tengamos el sótano, a mayores del vino, ponemos a mejorar el queso. Vale. Vale, voy a ver qué animalico ponemos en el estadio. Yo tenía lo de los productos animales que valen más. Vale, pues ahí los dejo. No has encontrado las farolas, ¿verdad? No. Ah, no, nada, dame a ello. Ah, no, na, na, na. Maravilloso. ¿Yo qué iba a hacer? Yo iba a hacer algo. Maíz y carambola. No sé qué iba a hacer yo. Se me ha ido la olla. Bueno, pues voy a hacer otra cosa. Voy a empezar, voy a ver si está este señor aquí. No. Vale. Después. Vamos a carambolas. ¿Ya tenemos carambolas? Sí. Pues rápido crecen, ¿no? ¿Dónde las has plantado? En el invernadero. Ah, es que habías plantado afuera. Ah. Pues mira, soy previsora. soy muy previsora. Las carambolas las voy a dejar donde la comida, ¿vale? Las carambolas las voy a dejar donde la comida, vale. Cogemos una. La lana, ¿dónde la dejo? La lana la tienes que dejar en el establo. En. En el cofre. Correcto. Vale. Venimos para aquí. Que estaba mirando cómo se hacía. Que no lo he hecho nunca. Porque pensaba que estaba ahí abajo, pero no. Y ahora me iré a la mina. Vale. Hola, Rubencio. ¿Te han gustado los audios? Rumpe. No escucho, aviso. Mejor. Pues si no te ibas a cagar en todo. No, vale. Pero sí también. Pues espera, que nos mandamos un audio. Mándamelo a mí y yo se lo reenvío. Vale, lo que quiero hacer es esto. Entonces venimos aquí. Camiseta. Espera. Oh, coño, no sé ni lo que estoy escribiendo. Quiero ver cómo se... Porque no sé si hay forma pero esto no lo tengo fijo. No.
se puede. Voy a hacer una prueba a ver si es útil. Si no, pues haré otra cosa. Voy a llevar esto al pueblo. Y de paso se lo voy a dejar a... ¡Uy! Joder, otra cinemática. Lo de subir de corazones con los aldeanos no mola tanto como parece. Cada vez que doblas una esquina te aparece una cinemática. Cinemática. Me cabreo por el skater. Y ahí salgo yo. ¿Ves? Sí, te debería respetar la propiedad privada. Se ha subido por él. Se ha subido por el pobre, ¿cómo se llama esto? Por la maceta de este hombre. O de esta mujer, más bien. Sí, señor. Es que encima te vas a hacer daño y va a venir el... Y va a venir el médico a meterse conmigo. Vale, nos vamos. A ver si es suerte, no llego... Sí, llego. Donde no llego es a Clint, pero sí que llego al... Niñas de Lombarda. Bien. No sé quién me está llamando, pero me va a dar igual. Hola, señor, vengo a donarte. Ya tenemos todos los rollos. ¿Eh? Que ya tenemos todos los rollos enanos. Ah, lo cual significa que tenemos la guía de traducción enana. Jaja, tienes que venir al museo a recogerla tú. Porque la guía de traducción enana te sale aquí. Lo cual significa que podemos coger una cosita e ir a hacer una cosita. Y diréis, ¿qué cosita? Pues ahora mismo lo digo. Vale, pues no había suerte. A ver si puedo un poco de suerte. Un artefacto por aquí, pero no. Me cola. Vale, entonces ahora me voy a ir para casa. Si no me choco mejor. Se nota un montón. No lo parece, pero se nota un montón el mod que hemos metido de velocidad, ¿eh? Mucho. Venimos aquí. Esto por aquí. Y ahora vengo por este cofre de aquí. Cogemos esto. Venimos a las minas. Le reventamos la puerta al enano. Perfecto. Y venimos a saludarle. Hola, señor. Ah, estofado de zanahoria. Cavernaria, creo que le gusta la zanahoria cavernaria. ¿Qué? Ahora sí. Vale, el espantapájaros raro. Ya tenemos otro. Suelo gastado. Vale, este señor vende las bombas. Me gusta. Vale. Otra esquirla, pero ¿qué cojo? Estoy flipando. Te juro que si no me han salido en estos... O sea, desde que he conseguido la pata de conejo, igual me han salido 10 esquirlas así... aleatoriamente. La pata de conejo se tenía que entregar al camionero, ¿verdad? Sí, pero tienes que tener la... Tienes que tener la... La nota. La nota secreta, no sé cuál es.
Pero la nota secreta. Voy a vender cosas, básicamente, porque tenemos suficientes. Y necesitamos dineritos. Y solo con esto me va a dar la leche en patinete, ¿sabes? 20.000 monedas solo con esto. Me voy a asomar a la cantera. Aunque no me voy a asomar para nada porque no va a haber opción hoy de que... Perfecto. Todavía no termina. Para dejarnos. Vale, estás en la mina tú todavía, ¿no? Sí. Vamos a poner este espantapájaros aquí. Aquí. Mira la Robin como... ¿Qué cojones habré hecho yo con las... con las farolas? Sigo flipando. Aparecerán en cualquier momento. Vale. Yo venía por peces, digo, ¿qué venía yo a hacer? Peces. Vale, carpas de medianoche. No sé de qué hacer el estanque. Creo que lo voy a hacer de carpas de medianoche. Porque ya tengo el de esturiones y ya tengo el de calamares nocturnos. Igual de. Espera. Igual hace. Coño, pero estoy dando quietas. Igual hacemos de estas. Agua marina. Lo voy a hacer de estas. He caído 3 pisos. Perfecto. Son las 12. ¿Eh? Coño, voy. Ah, vale, este es de... Es de los pequeñitos. Vale, es de los esturiones, como los de los esturiones. Que solo tienen 7 en vez de 10. Vale. Se está haciendo tarde. ¿Qué coño he hecho yo con las farolas? Sigo, yo sigo enfrascada y seguiré durante 3 días con qué cojones he hecho con mis farolas. Hasta que aparezcan. Abro un cofre y dirá, ah, las he metido aquí, soy imbécil. No puedo ahora. Joder. Están llamando, ¿no? Me han aparecido bichos y no puedo. ¿Qué te parió? De los cojones, otra pila. Bueno, pues mientras tanto voy a poner antorchas. ¡Corre! ¡Corre! Que llegas, que llegas. A mí mismo. A mí. Bueno, he vendido las esquirlas, 25.000 monedas. Combate nivel 9. Anillo de iridio y ravioli de tinta de calamar. Ni tan mal. Creo que es la vez que más tenemos. ¿Cómo se llama esto? Lingotes de iridio. Creo que tenemos 100 y pico lingotes de iridio. Ahora te digo qué es lo que nos da el anillito este. No me lo vas a decir. Uy. Será tan parte de la comunidad como cualquiera de nosotros. Día 17. De verano. Por poco. Casi. Por poco. Casi. En la puta. Empecemos. ¿Has visto mi velita de novia? Me iba a poner un vestido, pero no teníamos un abanico ornamental. Es por lo que sale el vestido, ¿no? Podemos besarnos. Mientras me suenan los mocos. Todo muy romántico. Mi amarni, ¿cómo lo celebra? La vida va a ser distinta de lo adelante, pero el futuro parece prometer. Así es como se tira un día a la basura, ¿no?
efectivamente. ¡Ah, no! Vale, pues ya está. Pensé que íbamos a terminar el día, pero no. La boda express. Sí, sí, chaval. Qué velocidad, por Dios. Me he casado, me he levantado a las 6 de la mañana y a las 6 sigue y ya estaba casada. No sé quién me está llamando. ¿Quién me está llamando yo ahí? Conversar. Mantén suaves las manos. Mira qué bien. Hasta luego. Vale. Vamos a ver. Lo bueno de los estanquitos estos es que puedes pescar. Me refiero, si los peces que metes no te gustan, los pescas y lo vuelves a sacar. Es lo bueno. Entonces, voy a meter aquí. Quitamos esto. Voy a meter las carpas de medianoche. A ver qué dan las carpas. Carpas de medianoche. Toma, por saco. ¿El carbón dónde lo estás poniendo? No tenemos carbón, así que ponlo donde quieras. Vale. Este estanque está bien, perfecto. Me cago en la puta leche. Voy a meter aquí este cofre y voy a dejar aquí esta carpa porque me va a servir para meterla aquí. Vale. Pongo el carbón donde las setas. Vale, huevos de mierda. Pongo el carbón donde las setas. Vale. En el cofre rojo de abajo. Perfecto. Vale, pues estamos. Vale, más cosas que tenemos que hacer. Ah, voy a ir a ver a Willy. Para ver qué necesitamos darle para el... Para la mierda esta de Isla Jengibre. La tela. Lo de comprar más animales ya lo tenemos hecho. Ampliar los cultivos, las personas en el invernadero ya está. Mover las colmenas ya está. Y mejorar la zona de trabajo, ya está. He hecho un montón de cosas en este directito. Vamos a ver a Willy. ¿Quién te espera en el nivel 100 de Caverna Calavera? Sí. Vamos a ver a Willy. ¿La pata de conejo dónde la había dejado? La pata de conejo está en el cofre rosa. Va detrás. Este es el barquito que nos lleva a... Ah, Isla Jengibre. La verdad es que está un poco chunasco. No nos vamos a engañar. Sí. 50 años, tú. ¿200 unidades de madera noble para la cubierta? La máquina de billetes, evidentemente, hay que repararla, si no, no cobras. Se me ha quedado cargando al ir a salir de la casa. Me gustaría ir. Bueno, ahora se le pasará. El servidor ha cerrado la conexión. Qué bien, pues yo estoy aquí. Me refiero que no me he ido. Vale, necesito 5 lingotes de iridio, que esto lo tengo. 200 de madera noble y 5 pilas. Vale. Pues es relativamente fácil, la verdad. Porque la madera, lo único que me puede fallar un poco más es que no sé si tenemos suficiente madera noble, que yo creo que sí. Pero es que te has fundido 150 en mejorar tu casa. Sí. Y a lo mejor no nos llega. Uh-huh. Bueno, cogemos un poquito. Los 5 lingotes de iridio sí que los tenemos. Venimos por aquí. A ver. La verdad es que estoy muy contenta de haber comprado los micros nuevos. Porque la calidad del audio, la verdad es que ha mejorado sustancialmente. Porque lo bien que nos estáis escuchando ahora, con todo lo mal que nos estáis escuchando, lo bien que nos estáis escuchando ahora antes era imposible. Si ahora se escucha Bengue con eco, antes era un eco con Bengue. Era Bengue eco. Bengue eco. Madre mía. V de Bengue eco. Exacto. A ver, esto por aquí. Y esto por aquí.
Vale, tengo 12 de madera noble. A ver lo que hay en casa. Que habría que venir todos los días, pero... La verdad es que me da un poco de pereza venir todos los días aquí. Salimos. Vale. Los estanques estoy en ello. Y los cultivos es que no sé para dónde ampliarlos, la verdad. A ver. Tenemos 38 de madera noble, 50. Y una pila. Vale. Aumento permanente es la suerte. Bien. Ya conseguiste el... Sí. Por lo que veo, la nota secreta. Vale, esto por aquí. Vale, Este le falta una piedra que no tenemos, ¿eh? No es que esté ahí pasando de los peces por... Necesitamos vino, mayonesa de dinosaurio, esquirla prismática, 5 frutas milenarias, un salmón sombrío y una de caviar. Vale, el caviar lo tenemos porque tenemos las huevas. El salmón sombrío... ¿La prismática no tenemos? Sí, sí tenemos, sí. No tenemos. ¿Cómo que no? ¿Y eso qué es? Porque no te salen. Ah, vale. No te ha salido ninguna. No, ninguna. De hecho, es que he dejado una, digo, pues si acaso nos hace falta, efectivamente. Para el vino, que es lo que más va a tardar, hay que construir el sótano. Es lo único que queda. Vale, yo venía a hacer esto. Venía... hacer esto. Construimos esto. Listos. Cojo los que tenemos por aquí abajo también, que tenemos unos cuantos. Y cojo las guadañas. Vengo por aquí. El señor qué. Y ya dicho todo sea de paso, aprovecho y corto esto, que lleva ahí 3 años esperando a que lo corte. ¡Hala! Vale. Venimos por aquí. Venimos por aquí. Y venimos por aquí. Quitamos esto. ¿Qué coño habré hecho con las farolas? Estoy súper indignada conmigo misma, ¿eh? Es que te juro que voy a volver a ver el directo cuando termine para saber dónde las he metido. Porque seguro que es una gilipolle más grande que la copa un pino. Vale. Leche de serpiente de iridio. Mira, esto para aquí. Hola, sí. Vale, ven, Gransito. Tu casa creo que la voy a mover. ¿Mm? Tu casa la voy a mover. Vale. ¿Y dirás, mi salud ha aumentado un 25% permanente. Conversa con Lía. Vale, pasamos con Lía, pero yo quería llamar a Robin. Bueno, ya que estoy con Ken. Robin, construir edificios agrícolas. Quiero mover la casa de Vengrancito y la voy a poner aquí. Tengo que mejorarme el pico. Espera un segundo. Es que me entra el invernadero aquí perfectamente, chaval. Es que ya está. Vale, y aquí a lo mejor podemos poner otra ronda de cultivitos. Un momento. 5 y 4, 9. Bueno, ahora miremos. Vemos porque la casa de Ben que va a ir aquí. Sí, sí, sí. Ya está, tu casa movida. Donde te dije que la iba a poner. ¿Eh? Que he puesto tu casa donde te dije que la iba a poner. Porque no tenía muy claro si entraba con el... Con el viaje rápido ahí, pero sí que entra. Perfecto. Ahora bien, vamos a mover. Voy a quitar esto de aquí, por cierto.
Esto va para aquí. Las uvas las voy a meter en el cofre este para hacer vino. Perfecto. Esto lo voy a meter en este cofre porque es lo fabricado, y el heno lo voy a meter en el silo. Perfecto. ¿Cuántos tenemos? 223. Una trufa. Que esta es otra. El día que nos pongamos a vender los aceites de trufa, vamos a flipar. Vale. Listos. Voy a cambiar este cofre. Que me entra perfecto. Digo, no sé si me entra con él. Con el inventario que tengo. Esto aquí. Y este cofre es el cofre. Vale, la idea de los cultivos que tengo aquí dentro, por cierto, no sé si os lo he dicho alguna vez, es sembrar todo de semillas milenarias. Absolutamente todo. Entonces, esto se va a la semilladora, que me va a dar dos semillitas milenarias. Ahora tengo coliflores, pero bueno, en cuanto vayan saliendo más, pues vamos poniendo más semillas milenarias. Perfecto, solo sale una. Bueno, me sirve. Hay veces que me salen dos. ¡Hala! Y los arbolicos van creciendo. ¿Me piden algo los peces? No. No sé qué poner aquí, la verdad. Voy a hacer una cosa, cierto. Vamos a cambiar un poco, son las 10:30, ten cuidado. Para que el grasito tenga así su casita con caminito. A ver, el mojoncillo este lo quitamos. Y ahora, quito esto. Y quitamos esto. Perfecto. Ponemos esto aquí. Los cristalarios los voy a poner aquí. Bueno, los cristalarios, el cristalario, porque de momento no tenemos uno. Lo voy a poner aquí. Esto por aquí. Primero voy a poner esto a hacerse. Y esto. Las colmenitas van a ir aquí. Y aquí van a ir los cristalarios. Y aquí no sé qué poner, la verdad. Bueno, ya vamos viendo. Son las 12. Quito el árbol este. Uy, coño. Esto de momento. No sé ni dónde poner estas mierdas, la verdad. Voy. De momento las voy a dejar aquí. Esto por aquí. Y esto para el cofre verde. Que tengo que... Tenemos que poner el tractor. Por cierto, necesitamos las pilas para el tractor. El tractor yo creo que va a ir aquí. Los cultivos... Con esto la verdad es que creo que tenemos de sobra con los cultivos que hay. Sinceramente. Pongo otros dos estanques y... Y dejamos ahí el tractor y el molino, que el molino irá detrás del tractor. Es la una. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Que me he encontrado una caja morada en casa. Según he entrado y me he acojonado, digo, hostia, que no me puedo ir a la cama. Y me he encontrado, o sea, que creo que esto es cuando te casas. Que por cierto, date prisa que no llegas. Que no vas a llegar porque te vas a encontrar la fruta estelar en cuanto entres por la puerta y no vas a llegar. No, aquí estoy. Y no llego. Pero estoy en casa, estoy en la granja. Algo es algo. Vale, he llegado a la cama.
Con un tótem en la mano. Pobrecito mío. Vale, mañana es su cumpleaños de Demetrius, que por cierto hemos pasado de examen su cumpleaños. Caroline, tengo que hacerle regalos a Caroline. Qué bonitos mis aspersores, es que me parecen maravillosos. Estoy desaprovechando aquí terreno, ¿eh? Aquí está, en mi casa, la estrellita. Tiene menos máximo de energía, ha aumentado. 435 a lo tonto. La verdad es que hasta que descubrí, jugando ya Stardew, que se podía, bueno, que se podía. La ventaja que tenía en mejorar las herramientas de cultivo, creo que tardé 3 partidas. Y es que no puedes hacer, o sea, sin mejorar, llega un punto en el que no puedes mejorarlo, o sea, hacer más cultivos, porque es inviable. O sea, yo me acuerdo cuando plantaba calabazas, que igual me tiraba el día entero y no me daba tiempo a regarlo todo. El primer día era horroroso. ¿Qué vas a plantar aquí? Pues no tengo ni idea, ahora que lo pienso. Necesito lingotes de oro. Planto maíz, que el maíz dura las 2 temporadas. Me voy a ir hasta a ver a Pierre, a ver qué me ofrece. Pero como todavía es muy temprano... Ah, ya has querido todos los bichines, perfecto. Sí, sí. Nos vamos. Vamos a ver a Pierre. Bueno, primero, como son 1:40, voy primero a la cantera. Espera, el carbón lo voy a dejar en el rosa, ¿vale? Vale. 322. 48.000 monedas cada ronda de mermeladas. ¿Cómo te quedas? El de vender productos artesanales más caros lo tenía yo, ¿verdad? Sí, tengo yo el de... El de animales. El de animales. Vale. Vale, Demetrius quiere una uva. Pues no sé si tenemos, la he cogido y no sé si tengo. De lúpulos. Pues voy a plantar lombardas. 96 lombardas. Perfecto. Ala. Que yo he cogido la uva y tengo la sensación de que no tengo, porque las he metido todas para arriba para el cofre de los barriles. A ver si ha habido suerte y se han llenado todos antes de consumirlas todas. ¡Hostia! 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 Y esta es la suerte que tengo yo normalmente. Quedaba una uva. A ver, que nos da 150 monedas y hacer feliz a Demetrius tampoco es una cosa loca. Voy a mejorar el pico de el pico, ¿vale? Vale, me parece bien. Yo lo tengo todo a oro. Bueno, igual me planteo dejar el de iridio. No, porque no tenemos moneditas. Vale, perfecto. Ya tenemos las lombardas puestas. Ponemos esto por aquí. Pues escucha. Vende... Vende las mayonesas y el aceite de trufa. Voy. El queso no, porque se puede mejorar, pero... ¿Qué querías que recogiera de la de museo? La guía de traducción enana. ¿Y eso dónde está? Mira en tu monedero. Mira en dale a la E. Y mira, en tu... La guía de traducción enana. Vale, pues la he cogido yo y te la he dado a ti. No digo nada, entonces... Ah, coño, pues espera. Esto es una uva. Ah, pues coge... Pues, escucha, tengo otra uva. Puedes coger la misión de Pierre si quieres. No me acordaba que es el cultivo del verano. De esta Demetrius.
Demetrius está aquí abajo. Que me muero. Que Demetrius está aquí. Estar aquí al lado de la fuente. Dale. Hola, Demetrius, ¿cómo está usted? Perfecto. Vale, carambolas teníamos, ¿verdad? Sí. Vale, pues tengo que darse la Kent. El pedido de cultivos quedan 11 días todavía. Vamos con tiempo. No, no sé dónde estás. ¿Dónde estás? Estoy en el centro del pueblo. No, en el centro del pueblo no estás. Aquí. Aquí. Toma, Demetrius está ahí arriba. ¡No! Y esto es lo que pasa cuando tienes una novia que es gilipollas. Jesucristo. Bueno. Menos mal que no escogió la misión. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Lo que pasa cuando eres imbécil. Tenemos 11 días para lo de los tomates. Sí, lo sé. Pero tenemos, o sea, vamos bien de tiempo porque ya planté 100 tomates y tardan, o sea, teníamos 21 días y los tomates tardan 14 en salir. 14, creo que eran 14. Entonces, no sobra tiempo. Esto sirve para algo más que produce tinte. De momento lo voy a dejar. ¿Lo voy a por los productos animales? ¿Has dicho el aceite? ¿Y qué más? Todo lo que no se puede envejecer, que lo que se puede envejecer es el queso. Vale, entonces la tela también. No, la tela no. La tela no la vendas, que no sirve para hacer cositas. Vale, pues las mayonesas. ¿Dónde está Kent? Aquí. Voy a darle la carambola. Lo que voy a mejorar ahora es la zona de los árboles que está abajo a la derecha. Hola, Kent. Aquí a la sombra de tu jardín. Perfecto. ¡Hala! Misioncita hecha. Y a ver si me puedo escapar un día a la mina del desierto para ir al nivel 100, porque tengo la misión de que alguien te espera en el nivel 100 de la caverna calavera. Vale, quiero hacer algo con esto, pero la verdad es que no sé el qué. La pila, necesito pila. Tienes una pila, No sé muy bien qué hacer con esto, la verdad. Este, ¿qué tal? ¿Qué pongo yo por aquí? Venga. ¿Qué pasa? ¿Qué? Espera, ¿qué pasa? A ver, te comento. Ahora no entiendo. Yo me quedaba loquísima porque yo salía de casa y solo tenía pilas aquí y aquí. Pero claro, no había nunca en este chisme, en este trozo. Y yo me quedaba loquísima porque, claro, no entendía qué estaba pasando. Claro, ahora lo entiendo. 27 pilas. 27. Una concha arcoíris al andén del tren. Vale, pues mira, me voy a ir a dejar las cosas en... 27 putas pilas. ¿Tenemos concha arcoíris? Sí. No me acuerdo dónde está, pero sí. Creo que está aquí. No, está aquí. En el cofre de los mariscos. Aquí las tienes, 10-4. La madre que me parió. Bueno, Willy ya está cerrado, ya no voy. 27 putas pilas. Vale, voy a construir unas farolas, ¿vale? Todos me vais a ver construir unas putas farolas. Voy a poner... ya no sé ni hablar. Las voy a poner antes de prepararla, ¿vale? Vale, vamos a ponerlas antes de prepararla. Una farola.
dos farolas, tres farolas, cuatro farolas y cinco farolas. ¿Qué puño habré hecho yo con las putas farolas? Ay, me ha salido la cinemática de Rasmodius con la cuevita. Esto por aquí. Es que odio las puñeteras antorchas porque siempre las vas dejando y ocupan un mogollón. Y es remolachas en la nevera del alcalde. Creo recordar que te dejé en el cofre. Y sí, te dejé en el cofre. Esto de aquí. Coño, quiero abrir este. Para adentro. Vale, voy a bajar a cortar la madera noble, que es lo único que nos falta para el barco. 27 putas pilas. Y yo aquí discutiendo porque me faltan pilas. Me cago en todo lo que se ve. Cogemos un helecho. ¿Dónde están las remolas? En el cofre del verano. Aquí me muero. No me agredas, hija puta. Nota secreta. Nos vamos. Vale, y tú no tienes más madera noble, ¿no? Solo es la madera normal. ¿No? ¿Y? Que no obtienes más madera noble. O sea, el 25% de más de madera que obtienes solo es en madera normal. Madera, sí. Vale. Era por saber, sin más. Vale, creo que mañana nos toca recoger arándanos. Amor. Dime. ¿Dónde están las remolachas? Aquí, coño. El cofre del verano, te lo he dicho. Que no las veía. Bueno, en casa del alcalde no puedo entrar. Si puedes leer esto, ven al bosque secreto. Trae Sarsa Darth. Nota extraña. Perfecto. Y nota críptica y el pedido de los cultivos. Vale. Vale, un segundo que voy a dejar las cosas que faltan. Coño, siempre me equivoco. Bueno, realmente esto lo voy a dejar hasta que tengamos las 200 de madera, porque no tiene mucho sentido llevar el resto si no tengo esto. Vamos. De hecho, vale, ya voy, ¿eh? Ya voy, mi amor. Espérame. ¿Has visto qué camita más bonita no se compra? Sí. ¿Qué te parece? Uy. Me parece maravilloso. El aceite de trufa, 1.065 cada uno, chaval. Puto arándano de mierda. Tengo tres. Digamos, tengo. No, he comprado tres cerdos, ya tenemos tres, entonces. Será mucho más fácil. Hoy es el cumpleaños de Demetrius. ¿Qué le gusta a Demetrius? A ver. F1. Calabaza de oro, la esquirla prismática. Voy a empezar a regalar esquirlas prismáticas a todo Cristo. Le gusta el aceite de trufa y el agua marina. Agua marina. Porque el aceite de trufa lo hemos ponido. Perfecto. Vale. Vamos allá. Agua marina. Perfecto. Tomates. Vale. Te iba a decir. Arándanos, putos arándanos. ¿Quieres un anillo de iridio? ¿Qué es lo que da? ¿Qué es lo que da? Magnetismo, luz y ataque. Ah, pues sí, mira. Supongo que dará más magnetismo que. Que el que tenemos actualmente.
Vale, momento, pedido de cultivos, cultiva 100 tomates, envía 100 de tomate, voy para allá. 100 tomates clavaos, 44 y 33, 77 y 23, 100. Clavaos. Bueno, el enviarlo será para esta noche. Porque hasta que no los cobren, no. No aguantarán. No sé quién me está llamando, pero me da igual. Estoy cultivando, o sea, recogiendo arándanos. Madre de Dios, ¿a qué hemos preparado aquí no? Llevo 500 ya. Que llevo yo 200. Y no he cogido ni la mitad. No, si es que vamos a coger 1000 y pico arándanos por... Bueno, 1000 y casi 2000 arándanos por cada... Por cada cosa de estas. Y teniendo en cuenta que va a haber 4 en cada temporada... me parece esto una salvajada. Tengo que mirar a ver qué cultivo es el de otoño. O sea, el similar de esto, pero de otoño. Porque no sé cuál... No sé cuál es. Porque entiendo que las calabazas no son el más rentable. Teniendo en cuenta esto con los melones... Sí que es verdad que a lo mejor los nos convendría por lo menos una cosechita, o sea, un cuadradito de estos, hacerlo de algo que podamos comer. Porque si no, para las minas es un coñazo ir con arándanos. Sí. Madre. Ya hemos conseguido 1044. Yo tengo 600. Bueno, los tomates, el resto de tomates los voy a vender también. Déjalos en cualquier cofre que ahora los cojo. En el cofre rojo este. Bueno. Los tomates que he cogido ahora los voy a vender igual. Por si acaso. Son 4 tomates. Y te dejo, ¿no?, el anillo también. Vale. Conversa. Cumpleaños de Demetrius, habías dicho, ¿verdad? Sí. Despedirse. Jesucristo. Sí, 1190, 1500, 1600, los mismos que antes. El anillo de iridio. Vale. El anillo de iridio, imagino que lo puedo sustituir por este de aquí. El que te dé luz, por ejemplo. Sí. Entiendo que me dará más luz. Lo veremos. Esto por aquí. Y esto. Por aquí. Vale. Arándanos fuera. Vale, voy a dejar unos pocos de arándanos por lo que pueda pasar. Porque luego viene uno de. ¡Quiero un arándano fresco! ¡Oh, puta madre! Quiero un arándano fresco también. Vale, voy a dejar este. Vale, vamos a la cantera. En la cantera. Bloques flauta y bloques tambor. Madre mía, 2000. Bueno, voy a ver exactamente cuántos putos arándanos tenemos aquí, ¿vale? Calculadora. 999 por 2 más 282 más 234. Más 162, tenemos 2676 arándanos, más los 322 que hay en las envasadoras, 3000 arándanos. 3000. Con cuidado. Bueno, 2998. Concretamente. Vale, voy a salir de aquí. Voy a venir a Demetrius, que espero que esté por aquí. Está en casa. Perfecto. Pues nada, para adentro. Hola, compañera, ¿cómo estás? A Demetrius. Hola, compañero. Es genial. Vale, y ahora vamos a mejorar la casa. Mejorar la casa. Sí. Somos pobres otra vez, pero tenemos sótano.
Y lo siguiente es que mejores tú tu casa. Que no sé si... no sé si influye el hecho de ponerle un sótano para lo del abuelo. No sé si tarea final. Ofrece al dragón de las arenas su última comida. ¿Sabes lo que tienes que hacer? No me acuerdo qué era. Vale. Había que darle. Una esencia solar. Una esencia solar. Una esencia solar. El dragón de las arenas es el que está en... Bueno, ¿sabes cuál es? El hueso. El hueso. El que está justo detrás de Sandy. De la tienda del oasis. Que por cierto, todavía no hemos ido al... ¿Cómo se llama esto? Al... Al casino. Voy a hacer que esta mujer nos haga otro estanque. Que necesito. Me encanta la musiquita de verano de este juego. Necesito esto. Ahora la llamamos. La llamamos Robin. ¡Ah! No, coño, claro. Soy gilipollas. Es lo que pasa cuando eres imbécil. Que le he puesto a construir el sótano. No me puede hacer ahora otra cosa porque va a construirme el sótano. Vale, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos en esta zonita de aquí? Es que no sé qué más poner, la verdad. Porque podríamos poner por aquí... Aunque quito esto. A evitar que salgan estos brotes de mierda. Podríamos poner un caminito. Que eso es fácil. A ver qué tenemos por aquí. No. Caminitos de Belén. Es que no sé cuál me gusta más. Bueno, en realidad es este. Fabrica 30 objetos diferentes. Vale, construimos esto. Lo voy a poner aquí alrededor. Y he puesto este porque creo que es el que más pega con estos arbolitos, también te digo. Si me evita que me saquen... ¿cómo se llama esto? Semillitas, pues mejor. ¿Ves? Es que tengo aquí dos árboles ya puestos. ¡Que no, niño! ¡Que no quiero que salgas! Ya tengo la tarjeta del club. Perfecto. La verdad es que las misiones de aquí son bastante fáciles. Vale, rodeamos a estos. También te digo que podíamos poner esto un poco más juntito. En vez de separados dos, porque aquí las he puesto separadas cuatro. A ver, tengo suficiente esto para permitirme... Sí. Diréis, ¿qué vas a hacer? Pues tirar todo esto abajo. Porque creo que me está consumiendo un espacio bastante vital. Y ahora mismo tengo suficiente como para poder permitírmelo. Sí, sí, sí. Vale, que tengo de sobra con esto. Míralos. Que no es que los... O sea, no voy a quitar todo. Bueno, sí, lo voy a quitar todo, no mientas. Lo vas a quitar todo. Pero voy a dejar algunos para que sigan produciendo, que no nos vamos a quedar sin ellos. Pero los voy a poner más juntitos. Para quitarnos follones. Entonces, voy a por las semillitas. Están aquí. Estas no las pongo porque solo dan... Solo dan esto, sabio. No me salía el nombre.
Vale, esto es el arce y esto es el pino y esto es este. Creo recordar que este es el arce. No, roble. Arce y pino. Plantamos aquí otro. No sé si aquí me crecerá el lado. Tiene pinta de que sí, ¿no? Vamos a probar. Vale, entonces tenemos 8 árboles dando. ¿No? Sí, 8 árboles dando chispa. Digo yo que me llegará. Esto lo tiramos a tomar por saco. Y es que esto me permite ampliar los cultivos. Coño, espera, ¿qué le he dado aquí más? No estás en casa, ¿no? Casi. Vale, es porque me ayudarás a tirar esto a la porra. ¿A qué? A tirar estos árboles. ¿A tirar? Sí. ¿Qué? Esto. Estoy aquí a tu izquierda. A tu derecha, perdón. Ah. Quiero quitar todo esto. Esto tiene cosas. Sí. Y esto también. Listos. Ya está. Los árboles estos frutales de aquí abajo los voy a quitar también. Lo que pasa que, bueno, los voy a quitar ya, realmente. Porque creo que tengo fruta de sobra como para satisfacer todas las necesidades de misiones de aquí a que salgan los del invernadero. Y te lo dejo en el cofre marrón de la izquierda. En el cofre marrón de la izquierda, vale, en uno de los de la izquierda, ¿no? Que están los cuatro juntos. Sí. Vale, de la fila de la izquierda. Ah, la cama. Sí. Y entre chismes por quitar. Voy. Corre, 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 corre. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ahora bien. Vale. Listos. Entonces, lo que voy a hacer, como he descubierto que con la mierda del pedido especial, pedido de cultivos, ha sido completado. Hemos vendido dos tomates, mira, 2070, 2700 y 2700. El de los importes. Igualísimos. Y eso que los tomates están a la virulé, ¿sabes? Vale. Vale, pedido completado. Creo que está lloviendo. Hola, señor gato. Hoy no es el cumpleaños de nadie. El lunes es el cumpleaños del rey enano, que no somos. Creo que está lloviendo, ¿verdad? Sí. Y este será Lewis. Quería agradecerte que te pasaste mi pedido especial. Todo el trabajo duro que has realizado. Un mini contenedor de envíos. Joder, qué pesadilla, que tengo 4 ya. Bueno, pues no. Un mini contenedor a las 6:30 de la mañana. Evelyn, ¿qué haces llamándome a las 6:30 de la mañana? Por favor. Vale, despedirse. Vale, bueno, hoy hay tormenta, no cogeré las pilas, pero, o sea, no cogeré los pararrayos, pero los pararrayos van a ir aquí con un cofrecito, los pondré todos juntos y tan a gusto. Espera, esto aquí y esto aquí, vale. Ahora, este todavía no me da fruta, una lástima, melocotones. Este además que es granada y hay otro que no me habrá dado fruta, naranja,
que es este, que será el manzano. Vale, pero estos los tengo en el invernadero. No me preocupa. No me preocupa absolutamente nada. Lo tengo de sobra. Y esto tampoco. Este es el melocotón, sí que lo he cogido, ¿no? Sí, vale. Pues a mí me voy a cargar esto. Perfecto. A ver si conseguimos un montón de pilitas y... y pongo farolas por toda la granja. Está esto más oscuro que mi futuro. Mi dedo. Ah, la mierda de los frutales. Vale, y los pararrayos van a ir aquí abajo. Que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 y 16 pararrayos. Vale, voy a hacer... 20, no tenemos lingotes de hierro. No, no hay lingotes de hierro. Que no tenemos lingotes de hierro. Y necesitamos carbón. Perfecto. Y aquí va un cofre. Y aquí va un cofre. Y todo eso va lleno de pararrayos. Lo que pasa es que el cofre... Espera. Para poder hacer aquí más cosas... El cofre lo voy a poner aquí. Aquí. O aquí. Me da igual. Aquí va. Y todo eso va lleno de pararrayos. Y así... Dejo el cobre oro y el iridio en el cofre de este, en el rosa. Vale. Vale, para que no se... la preparen. Dejo aquí las frutas, ¿vale? Las que he cogido de los árboles de abajo. Vale. Dejo aquí también los estos. En este cofrecito dejo. En este. Coño. Que no, en este. Ahora esto. Vale, has metido carbón por lo que veo, ¿no? Sí, he puesto con el hierro. Perfecto. Se hace en 28. Bueno, ni tan mal. Voy a ver porque debería tener mi pico ya. Loto. Hostia, yo tendría que llevar el pico. Ah, no, que me he cogido todas las semillas. Vale, voy a querer yo a los animales. Un 83 de vino. Vamos bien para... Vale, ahí va un poco de hierro. Vamos bien para... Lo diré. Para cuando tengamos el sótano. ¿Ves? Y aquí ya tenemos manzanas y ya tenemos granadas. Perfecto. Vale, salimos para afuera. Vale, no. Robin está mejorándonos la casa. Así que no la puedo poner. Trufita. Y para adentro. Hola, señores bichos. ¿Qué de bichos tenemos, por favor? La verdad es que son muchísimo más bonitos así que con el... que con el... que con el... joder, mierda. Eso. Son mucho más bonitos con el mod que tenemos de los animales que en el aspecto original. Estoy muy empanada, ¿eh? O sea, si de normal estoy empanada, hoy estoy mucho más. Ya sé por qué no quería comprar yo nada más. Hay que conseguir un huevo de dinosaurio. Digo, a mí me falta algo en el corral. Hay que conseguir un huevo de dinosaurio. Vale. Entonces, ahí
ahí va a ir esto. Entonces, aquí hay que mejorar los cultivos. Que por cierto, algo de mejorar cultivos. Me da un poco de... no sé qué. Este está tan pegado aquí. Entonces, quitamos esto. Y el escondido entre la hierba. Buena racilla. Campero, que es un campero. Gracias. Toca. Tocarme la gaita es lo que estás haciendo. Ahí, vale, perfecto. Maravilloso. Gran canción. Vale, ponemos esto por aquí. Vale, faltan dos. Y creo que dos tengo aquí. Efectivamente, dos tengo aquí. La piedra la voy a dejar acá. Vale. ¿Te ayuda en algo? Pues mira, ves el... lo que quiero hacer básicamente es replicar esto aquí. Vale. Hasta que sepamos qué más poner aquí, pues cultivos, o sea, es tierra sin aprovechar. Entonces vete haciendo si quieres aspersores de iridio. Ah, coño, estás usando. Vale, en vez de hacer unas personas de vídeo, y voy a hacer. Haz 8 de momento. Es el 6. Vale. Porque nos hemos quedado sin lingotes de oro. Vale, pues hay que poner lingotes de oro. Creo que es este. Ya tenía yo hecho. Vale, voy a hacer unos cuantos suelos. Listos. Hay que ir a por la madera del bosque, por cierto. ¿Eh? Hablando de todo un poco. Te dejo los aspersores donde los minerales. No, no me los dejas donde los minerales. ¿Dónde? Un, dos. Los colocas en su sitio. Uno, vale. Dos. Ya dirás, ¿dónde van? Pues donde tengo yo puesta la madera. Voy, tres. Que así es más fácil. Patata, sigo sin escuchar. ¿Eh? Le hago un circulito. Sigue sin escuchar la patata. ¿Ah? Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Pero seguirá sin escuchar porque es el así, ¿no? No porque no se diga el directo. Sí, el directo se escucha. Perfecto. Un, dos, tres. Vale. Pues mira, espera. 1, 2, 3, 4, 5. Puesta. Perfecto. 2, 4, 5. Vale. Clavadísimo. Entonces. Dos. Aquí va uno. 1, 2. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1. Bien. Se lo voy a ir ahí. Vale, pues justamente por la línea de flotación de esta cosa.
Vale. Aquí, si quieres, podemos plantar los cultivitos de comer. Los de comer. Y aquí abajo, pues ponemos los. ¿Cómo se llama esto? Los paneles solares, cuando por fin tengamos paneles solares en algún momento de nuestra existencia. Cuando por fin. Sí. Vale, mira, voy a coger esto de aquí. Y lo voy a. Bueno, qué coño, espérate. Lo dejo en el cofre y cuando quite esta mierda de chirimbolos mañana, lo pongo y ya está. Mierda. Vale, ¿puedes ir a cortar la madera del bosque de abajo? Gracias. Una cinemática con... Será con Shane. Tenía pinta. ¿Estáis los dos en el muelle del laguito? Sí. Es Shane. Esto ya lo he vivido yo. Ay, mira, me piden algo estos bichos. ¿Qué me pedís, niños? Una concha de nautil. Pues a ver si tenemos. Yo diría que sí, pero... No lo he tenido muy claro. De madera noble, ¿cuánto consigues tú cortando? Dos por tronco. Ah, mira, sí que consigo más. Tres. Pues hola. Vale, no has conseguido esta mierda, ¿no? ¿Cuál? La de Oceanita. No. Joder, noche. Y mira que está rompiendo. ¿Quién me llama a las 12 de la noche, ligero? Rasmodius. Conversa. Ciertos elementales. No espero que lo entiendas, ¿no? Si yo lo entiendo. Los días de lluvia son los únicos que te puedes comunicar con ciertos elementales. Te entiendo, compañero. Vale. Los días nublados son los que más nubes tienen. Mira, la de amapola, 380 por unidad, chaval. Es el doble que con cualquier otra y el más casi el cuádruple que con esta. Pocha. Tenemos 15... 15 diamantes. Vale, esta cápsula extraña la voy a dejar aquí, por ejemplo, al lado del gato, mira. Arcillita. Quitamos esto. Vale, hay que hacer un molino también. Es la 1:10, por cierto, que no se nos vaya la hora. Vale, nos vamos. Mañana es lunes, habrá misioncitas nuevas en el tablón de anuncios. Vale, hemos ampliado los cultivos. Zona de árboles debajo a la derecha también está. Construir los estanques, nos faltan dos, pero bueno, tiene que terminar esta mujer de construirnos el sótano. La reina de la salsa. Pastel rosa. Perfecto. Cartita. Mira que de pilitas. Necesito aceite de trufa. No preguntes para qué. Vale. Quien me llama a las 6:40 de la mañana. Joder, cliente. Conversar. ¿Qué tal van tus herramientas? Perfectas. Maravillosas. Me las has arreglado todas tú. ¿Cómo quieres que vayan? Tú sabrás. Vale. Vale, esto lo cogemos por ahí. Y venimos por aquí. Por aquí nos piden dos de algas. Y aquí tres cuartos. Lo voy a hacer desde aquí por si acaso. Digo yo que esto funcionará, ¿no? Por los pelos de un carro. Vale, digo yo que esto funcionará para recoger aquí las pilas. 11 pilas más hemos conseguido hoy. Vale, voy a coger los caminitos estos de aquí y estos de aquí. Vale, terminamos esto. Vale, y para esto voy a coger esto.
Por ahí no voy a poner porque no tengo yo muy claro si estos árboles crecen teniendo alrededor. Vale, cogemos esto y cogemos un cobre. Entonces te pongo una resina aquí. Y a producir, niño. Es para hoy. Vale, nos faltan cuatro. Bueno, ya no voy a plantar aquí nada, ya para la temporada que viene. Planto unas calabazas. Nos ha dado la buena noche porque te vas a las 9 de la mañana a dormir. ¿Te parecía bonito? Vale. Pues voy a ir a darle materiales a Willy. ¿Cuánta madera tenemos? Vale, la madera la tienes que coger tú, entonces. Me voy a ir a llevar 5 pilas y 5 lingotes de iridio. Los lingotes de iridio estaban aquí. Vale, lo único que quedaría... Mira cómo martilla. Lo único que quedaría es darle... 5... Me voy a llevar el cofre, espera. Un momento, por favor. Que voy a hacer una cosa. Voy a coger 5 más. Y aparte de ver a Willy, voy a ver a Clint. Entonces, venimos por aquí. Hola, Pam. Ah, sí, vive en el desierto, por cierto. A ver cómo está esto. 322. Ni qué buena puta. Este hombre ha puesto más chismas. Aquí hay más envasadoras. El pueblo. Vale. Hola, Clint. Vengo a mejorar mis herramientas. ¿Qué quiero concretamente? ¿Qué quiero yo? El pico, el hacha, el pico. El pico. Quiero el pico. El pico de iridio. Pues espérate, porque ahora no tengo pico. Yo me quería ir a la mina. Es lo que pasa cuando eres gilipiche. Vale, mi serie es cinemática con Alex. Hola. Eres Sonia, ¿no? Sí. Estoy disfrutando del tiempo. Tiro largo. Vale. Pues ala, tírame. ¡Oh! Buen intento. Sí, los deportes nunca han sido muy fuertes, la verdad. Voy a convertirme en el primer jugador profesional de Greenball de Stardew Valley. No tengo la menor duda. Yo he conseguido que el equipo de mi universidad participe en la final regional. Ahora estoy entrenando y poniéndome más fuerte para hacerme un hueco en la alineación de los excavadores de Ciudad Zuzu. Muy bien. Confío en ti. Lo importante es tener seguridad en esta vida. Vale. Vamos para adentro. Voy a ir a hablar con Willy, que imagino que está... Bueno, no necesito a Willy en realidad. No lo necesito. Solo necesito pasar por aquí. Entonces voy a reparar esto y voy a reparar esto. Entonces solo me faltan los 200 de madera, que eso ya va a ser más complicado porque hay que cogerla. Me los pecejo luego, que vamos. Vengerancito tiene su pico por ahí suelto, ¿verdad? Aunque en realidad no me hace falta el pico, lo que pienso. Porque solo tengo que bajar al nivel 100, pero espera un segundo. Vamos a ir por aquí. Porque creo que este hombre ha ido a coger su pico. Vale, voy a vender esto. Lo vendemos. Vamos a querer al gato. Y a echarle agua al gato. Y evidentemente este hombre tiene el pico en el inventario. Efectivamente. Un momento. Vale, ya he dejado el pico en el cofre, entonces le voy a volver a meter por si acaso. Tirado. Y me mate. Bueno. Entonces, ahora.
Venimos por aquí y cogemos su pico. Voy a llevar un poco de comida por lo que puedo pasar. Y antes de que Pam se vaya de aquí, nos vamos. Sí. Voy a ver, voy a conseguir la misión que tengo del señor Ki, que es que una de las notas. Vale, eso es lo de mañana. Vale, el pedido de cultivos ya está. Esta. Alguien te espera en la nivel 100 de la caverna calavera. Entonces venimos por aquí. Arcilla. Venimos por aquí y bajamos al nivel 100. Y aquí está el señor Ki. Vaya, vaya, lo has conseguido. Suponía que no me hacía falta el pico, pero digo, no sé cómo interaccionará con el mod del ascensor. Voy para allá. Qué serpientes más extrañas. Dicen que estabas intentando llegar hasta lo más hondo de las cavernas. Y eso que tenía que verlo personalmente. Impresionante, realmente impresionante. Has superado mi prueba con creces. Y me alegra ver que te has puesto a prueba y has llegado hasta aquí de manera honrosa, sin fabricar escaleras para saltarte los niveles. A ver, no. He puesto un pequeño mod que me da un ascensor directo de bajada. Pero escaleras no he fabricado. Perfecto. Bueno, verás tú el colocón que voy a coger. Sí, sí. Extrañate. Leche de serpiente de iridio. Madre mía. Tu saldo máximo aumenta en 25 permanentemente. Perfecto. Mira. Me gusta eso. Que tenga suerte ahí fuera. Me vas a soltar aquí en la caverna. Vale. Pues me vuelvo para afuera. Voy a ir a ver a Sandy. Que no sé qué me tiene que ofrecer por aquí. Vale. Hola, Sandy. Semillas de cactus. Carambola, remolacha. Es que no tienes nada que me interese, la verdad. Voy a entrar aquí. Hola, señor. Sí. Gracias. Que aquí están las monedas aquí. Que voy a ver, no recuerdo qué teníamos aquí. Son todo. Espantapájaros, raro. Este es el único que me puede interesar un poco más. Bueno, cuando tenga moneditas y tiempo, vengo y me pongo a apostar. Nos vamos. Oh, una visita. Sí, una visitilla. Pero ya se va. Dice, ya se va. Nos vamos. No sé si hay algún gusanillo más por aquí. No parece. Pues ahora nos vamos. Sí, nos volvemos a estar, tío. Vale, pues lo único que me faltaría es conseguir el árbol del té. Pero no quiere colaborar la señora Caroline, tío. Pues mañana le voy a llevar un regalo. A ver si hablando con ella. ¿A estas horas la podré llamar? ¿Me tomo algún día libre alguna vez? Pues no, la verdad, todos los días trabajo. Vale. Mañana le voy a llevar un regalo. A ver si así cuela. Esto es de verano. Y esto no va aquí. Esto es de verano. Va aquí. Voy a vender los helechos. Voy a vender esto. Voy a vender esto. Voy a vender. Ya está. Eso voy a vender. Ponemos aquí. Esto no aquí. Esto va aquí. Esto va para aquí. Y lo de los animales está aquí. Vale. Y la arcilla va en este cofre aquí. Todavía me está costando hacerme un poco a los controles aquí. Bueno, más que los controles a la colocación de los cofres. La coliflor la voy a dejar aquí.
porque es nuestra única comida de momento. Vale. No hay que coger esto. Creo que eso es todo. Voy a mirar un segundo. Como todavía tengo tiempo, ¿dónde está Caroline? Aquí está. F1. Le gusta el aceite de trufa. Vale, pues voy a hacer una cosa. Voy a coger dos. Me llevo uno para Caroline y otro para el alcalde. Y mañana se lo doy. Tenemos 5. Tenemos suficiente para Ben y para mí. Nos vamos a dormir. Así mañana se lo doy. Y la reina de la salsa lo he visto esta mañana, ¿verdad? Sí, el pastel rosa. Hala, a mí mira. Sí, me quiero ir a dormir. Hoy es el cumpleaños del rey enano, por cierto. Vale, otros 50.000. No va mal. Día 22. Vale, será de los últimos días que hagamos hoy, que ya son casi las 9. Haremos... Ay, espera que venga esta. Sí, va a ser casi, si no es el último, el penúltimo que hagamos. Cumpleaños del rey enano, que no sé qué es lo que le gusta al rey enano. F1. El aceite de trufa y los albaricoques. Pues un albaricoque. Vale, venimos por aquí. Ah, ya tengo construida esto. Perfecto. Ajá, es que no se envejecen en esas, se envejecen en estas. Maravilloso. Queremos al gato. Vale, pues me voy a llevar el aceite. O sea, el aceite, la mierda esta. Necesito un cofre. Cofre. Vale. Hay que acordarse de que lo he puesto un lunes. Dirás, ¿qué sentido tiene? Pues que así solo tengo que bajar los lunes. Ponemos esto aquí y ponemos esto aquí. Y así pongo el cofre aquí. Ahí están. Maravilloso. ¿Cuántas hay, por cierto? 81, 84, 35. No, 33, perdón. Son 11 por... Bueno, ni tan mal. Vale, vamos a crear a los animaletes. Hola, bichejos. ¿Cómo estáis? Se os quiere a todos. En un momento. Hay que probar lo del recolector automático aquí fuera. Para recoger las trufitas. Para adentro. Vale, voy a ir a ver al alcalde y voy a ir a ver a Caroline. Nos vamos. El alcalde está en su casa y Caroline está en su casa. Que cuando lleguemos ya es... Ya son las 9, digo yo. Piripipipi. Ahí va pan al trabajo. Vengeran se ha ido, vale. Uy, señor alcalde, mira que bien vino usted. Supongo que le han echado por inactividad. Un resbaladizo fantástico. Madre mía, ¿para qué quiere usted? ¿Para qué quiere usted la cosa esta? El aceite. Está Caroline, creo que está en casa. Vale, lo de Caroline era pasando el invernadero. Le voy a dar el aceite de trufa. Sí. El aceite de trufa le gustaba, ¿no? Le gusta el aceite de trufa, ¿ves? Siguiente en 102 puntos. Voy a hablar con ella. Siguiente en 82 puntos. Vale, voy a pasar para acá a ver qué pasa. Vale, aquí está la cinemática que quería yo. Hojas de té. Buenos días, Sonia. Me alegra que hayas venido. Quería enseñarte esto. Es mi solarium privado. Dime, ¿qué opinas? Es precioso.
como es ahora. Vale, pues te ha quedado bonito, la verdad. Como puedes ver, este es mi santuario. Es un lugar donde encuentro paz. Y un lugar perfecto para beber mi té casero. Toma, bebamos una taza. Es que es de las pocas cosas que me faltaban por conseguir. Y se me había olvidado. Me he acordado esta tarde. Vale, pues conseguir el árbol del té verde. Pues ya lo tenemos todo. Con terminar de construir los estanques. De todo lo que íbamos a hacer hoy. Pues creo que mañana ya podemos ir a... Mañana. Cuando queramos o hagamos directito con Benguerasito. Ya podemos ir a... A Isla Jengibre. Cuando me encuentro solas con tan relajante, mi mente está vacía y es libre de ambular. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué puede aparecer? Madre mía. Un mono blanco muy raro bebiéndose una taza de té. ¿Qué es esto? Me muero. Espero que tenga sentido. Pues no, la verdad. Pues si a ti te gusta, es tu vida. Perfecto. Vale, las hojas de té las puedo plantar. No lo tengo yo muy claro. Creo que no. Ah, el rey enano, tenemos que ver. En mi manta. Vale, pues el rey enano le gustaban los albaricoques. Lo diré. Los albaricoques y cojo la esmeralda para Linus. Entonces, los albaricoques creo que están aquí. Y la esmeralda debería estar en este cofre. Me llaman. Ay, me pica un oído. George. Buenos días, conversar. Me has llamado tú, entonces no sé por qué te sorprende. Vale, voy a coger esto, esto y esto. Y vamos a llamar a Robin. Robin. Construye edificios, ya no puedo mejorar más la casa. Así que voy a construir un estanque. Y las tienes ya 4, sí, pero quiero 6. ¡Oh, qué bonito el de las anguilas de lava! Despedirse. Hasta luego. Mira qué bonito. Bueno, espera, voy a dejar esto aquí antes de que se me olvide. No, ahí no. Aquí. Mira qué bonito. Benguerancito, mira. Tenemos un estanque rojo. Rojo, rojo. El de las anguilas de lava. Sí. Te ha salido. No sé por qué. Es que les dieron un cuarzo rojo. Ah. Entonces igual es por eso. Esto no se puede plantar. Entonces, creo que mañana me va a llegar una semilla. De todas formas, lo voy a dejar aquí hasta que lo tenga claro. Vale, es el cumpleaños del rey enano. Si no es el último día, va a ser de los últimos días. ¿Qué voy a hacer? Por si quieres entrar y terminar. Es el cumpleaños del rey enano y le voy a dar un albaricoque. Vale. Tengo todos casi al máximo. Caroline. Me falta poco. ¿Dónde cojones está mi pico? Lo tengo yo. Ah. Lo tengo yo. Es que soy gilipollas porque iba a ir a la mina. Y se lo dejé a Clint. O sea, digo, voy a dejarle mi pico a Clint y después me voy a la mina. Y cuando le di mi pico dije, soy imbécil. Entonces lo tengo yo. Ah, tengo que llevar la salsa de arce al bosque prohibido. Busca secreto, más bien. Ahora mismo te lo doy, ¿eh? Voy para allá. Sí, sí. Para de autobús. Voy a coger uno de aceite de trufa. Y me voy a pescar. Vale, te dejo el pico en el cofre de las herramientas.
Salsa de arce. Vale, me voy a ir a ver a los animaletes. Bueno, los animaletes no, al oso. Me muero. Tengo una duda existencial que quiero probar mañana con los arándanos. Si dejamos un cofre al lado de una planta, ¿qué pasará? Igual eso ya sería muy chetado, ¿no? Pero bueno, bueno, deja el cofre ahí. Hay que probar. Déjalo entre dos campos, en un caso. Sí. Bueno, te pongo 80 cofres. Si funciona, que funcione para todos. Si tenemos cofres hechos. Parece que tienes la magia del bosque. Me están llamando. Menudo momento más oportuno. ¿Has traído mercancía de calidad? Hombre, por supuesto. La droga siempre de la buena. Oh, es el arcillo, es la dulzura personificada. Mi salsa favorita, me haces tan feliz. Perfecto. Que dejéis de llamarme, que estoy con un oso. Hoy has hecho un nuevo amigo, Sonia. Muy bien. Mira qué majo. Tengo algo especial que quiero enseñarte. Madre mía. Y ahora me da el amuleto de que las frambuesas valen el doble. Lo que no sé si ese doble se traspasa a la mermelada de frambuesa. Entiendo que sí. Hay que acordarse de venir a por la madera para la Willy. Y a lo mejor esto lo hago fuera de cámara cuando... Mañana, cuando tengo un ratito. Un puto pez globo. En fin. Lo que hago es venir todos los días al bosque a coger la maderita hasta que tengamos 200. Y cuando tengamos 200 hago el siguiente directito. Y así vamos consiguiendo cultivitos. Y ya está. Vale. Voy a poner un cofre. Bueno, voy a poner varios cofres. Que tampoco nos debe quedar mucho, ¿no? 77, 89, le queda la mitad. Vale, el helecho creo que va aquí. No, aquí. Vale, voy a por cofres que están aquí. Tenemos 14 cofres. Voy a hacer la prueba. O sea, mejores amigos, vamos. Voy a hacer la prueba por... Demetrius, ya tengo nivel 10 de corazón. Vale, esos dos están y estos dos están. ¿Quién coño me está llamando ahora? Harvey. Conversa. Está bien tomar una cantidad moderada de luz solar, pero no te quemes. Vale, cuídate, no te enfermes. Perfecto. Madre mía. Entiendo que seas médico, pero tendrás que vivir de algo, ¿no? Estos cuatro están. Ahora. Estos cuatro. Bueno, igual esto es mucha chetada, también te digo. Yo voy a hacer la prueba. No creo que funcione. Más que nada, porque si no esto ya debería haber funcionado. Ya me estoy muriendo, ¿eh? Vale, ahí los dejo por si acaso funciona. Que no creo. Vale, pues esto por aquí. ¿Has querido hoy a los animalitos? No, creo que les he querido yo. Creo que les he querido yo. Me parece que les he querido yo. Sí, les he querido. Vamos para adentro. Vale. Lo bueno de estos cofres al lado de los de los manzanos es que al final solo tenemos que venir una vez por cada 3 o 4 días a quitar los cultivos. O sea, en una estación a lo mejor tenemos que venir 4 veces a la granja. Que el resto de cosas se siguen haciendo solas. Esto se sigue soltando. Me parece maravilloso. Entonces se sigue regando. Sí, sí. Todo.
las, ¿cómo se llama esto? Las envasadoras siguen funcionando. Vale, pues creo que vamos siempre a dejarlo. Cuando tengan para con lo que trabajar. Claro. Hombre, con 3.000 arándanos creo que tienen para rato, ¿eh? Vale, pues creo que lo vamos a ir dejando aquí por hoy. Lo único que voy a hacer es terminar el día para... Esto lo estoy haciendo porque como tenemos riego, sé que no se pierde. Terminar el día para ver si funciona lo de los cofres. Por cierto, el... ¿Cómo se llama esto? El rango de visión que te da este anillo es muchísimo más amplio que el que tenía yo, ¿eh? El rango de visión de este anillo, del que me has dado, del de Iridio, es mucho más amplio que el que tenía yo. Sí. Vale. Esto por aquí. Voy a ver si puedo hacer 4 espesores más. Que no sé yo. No, nos falta el lingote de oro todavía. Pues entonces dejo esto sin hacer. No sé dónde estás. Que no sé dónde estás. Talando árboles. Por aquí abajo. Pues vente, que despedimos. ¿Mm? Que vengas, que despedimos. Ahí voy. Espera. Dame un segundo. No te preocupes. ¿Qué habré hecho yo con las farolas? Quería ir a hablar con Krobos. Ah, pues un momentito. Un segundito que voy. Voy a ir hasta la cantera. Me voy a llevar estas cositas. Y así tenemos un poco de caviar, que con los 3.000 de arándanos que hay, creo que van a tardar un rato en... Okay. ¿Te imaginas que nos vamos a Isla Jengibre y dejamos 3.000 de arándanos haciéndose? Y cuando volvemos hay 150 por 3.000, 450.000 monedas. Medio millón en un momento. En un momentito. Un momentito de nada. Las 12. Vale. No, la costilla prehistórica no está. No has conseguido un huevo de dinosaurio en ninguna cueva, ¿no? No. Vaya, es lo que nos falta. He puesto ya a hacerse los vinos, ¿eh? Por cierto. No sé cómo se hacen las envasadoras, pero he puesto a hacerse ya los vinos. A dormir. Voy a guardar al menos lo principal. Vale, sí, sin problema. Voy a ver qué tenemos mañana. Porque yo creo que Caroline nos habrá dejado la semilla del árbol del té. Y vamos a ver si ha funcionado lo de los cultivos. Que yo creo que no. Sería demasiado cheta. Sería demasiado cheta. Pero y sí, sí. Pero y sí. No perdemos nada por intentarlo. Ya 23 del verano. Ay, no he ido a ver el tablón de anuncios a ver qué había. El martes. Bueno, vamos mañana. Corre, corre, corre. Muchas gracias. Tu pico de iridio está listo. Vale. Vale. Supongo que... Nueva receta de fabricación, arbolito del té. Vale. Nah. No. No ha funcionado. A ver. Era lógico. También te dijo. Vale, chicos, pues lo vamos a dejar por aquí. Hemos hecho un montonazo de cosas en este directo. Estoy muy orgullosa. Pero un montonazo de cosas. Lo que haré fuera de cámara probablemente será conseguir la madera noble, porque necesitamos 200 para reparar el barco. Entonces haremos unos días cuando tengas un rato en grancito, pues nos ponemos un par de días, formeamos un poquito y lo dejamos todo listo ya para irnos a Isla Jengibre. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado por el directito a vernos. En un ratito estará seguramente Bengue con directito, no sé de qué lo hará, si de Starfield, de Cyberpunk, de Assassin's, él verá lo que le apetece.
Que paséis un buen domingo, una buena semana y nos vemos en el siguiente directo. Un saludito.